Y bienvenidos a un nuevo directo de Rise to War. Bueno, 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 ¿qué ha pasado con la caballería? Llevo dos días estudiándome el nuevo método de caballería. Lo primero espero que se me escuche bien, ¿vale? Verme, se me ve bien porque ya comprobó la cámara, pero el audio es lo que me lleva días dando por saco. Eh, Vlad del Leso, aquí nuestro compañero me está ayudando vale en las últimas horas a comprobar lo que bueno muchas cosas vale básicamente sobre el escuadrón de caballería ahora mismo estoy haciendo unas pruebas eh, en las cuales se me ha olvidado cambiar el equipamiento así que eh, le voy a escribir vale estamos en directo a, a ver, ver lo primero que os tengo que decir eh, audio está bien, vale, perfecto. Eh, muy bien, Alejandro dice que aquí estamos. Pues perfecto, vale. Os tengo por aquí guardados. Os voy a colocar como siempre aquí en un lateral para no dejaros tirados. ¡Ay, mierda! Se me ha caído. Hago una puta. Colócate. Colócate. Vale, bueno, me he traído un nuevo monster, vale. Eh, ya sabéis que a mí me gustan mucho. He comprado unos nuevos ahora que hay en el mercado. A ver cómo, cómo son. De momento he probado uno, era de sabor naranja y estaba muy bueno. No son monster, ¿vale? Yo lo llamo monster, pero no son, son marca blanca, marca china, yo qué sé. Pues eso. Eh, hemos estado haciendo algunas pruebas, ¿vale? Lo primero, deciros de que no ha sido nerfeada la curación. Simplemente ha sido trasladada a otro sistema. Sí que ha sido nerfeado el hecho de meter dos comandantes iguales en el mismo escuadrón. Sobre todo de caballería. Pero. Eh, os explicaré cómo funciona todo eso, ¿vale? Con pruebas, ya que estamos en un directo Que para eso estamos Vamos a jugar, como diría eh, Agüero Eso, eso A ver mmm, Lo primero, le voy a hacer un cambio, ¿vale? La concentración resulta que no se rige tanto como el mando En la curación, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque la habilidad está muy mal explicada Está muy mal hecho eh, Efecto modificado por el atributo de concentración A ver esto te serviría en un comandante que tenga muchísima concentración, pero lo principal que tenéis que tener en cuenta para la curación, sobre todo en lo que viene a ser el escuadrón de caballería, ¿vale? En el escuadrón de caballería, como podéis ver, los comandantes en sí no tienen concentración, es ridícula, 0,52 por nivel, lo tengo en un nivel 46 y mirad qué base tiene de concentración, ¿vale? Está haciendo pruebas, como os comentaba, sobre a ver cómo se regía, si por concentración o por mando, cómo escalaba. Y aquí tengo a nuestro testigo, por supuesto, aparte de un ayudante en esta situación, eh, hablar del eso. Explicaros que hicimos varias pruebas, una de ellas, como podéis ver, ¿vale? Las hicimos eh, aquí, si no me equivoco, con este escuadrón. ¿Qué pasó con este escuadrón? Veréis los resultados muy rápido, muy rápido, ¿vale? O sea, que os he marcado un directo, pero que bueno, que no durará tanto. O sea, hoy será cortito y, y tal, ¿vale? O sea, bueno, luego os explicaré un par de cositas más. Lo primero, como podéis comprobar, le subí todo lo que se podía en morado de concentración, ¿vale? Equipamiento no tenía que me coincidiera la sub y me interesaba la sub, ¿vale? Intenté darle prioridad. Me subió a 100 de concentración, que son 64 puntos de bonus. O sea que no está nada mal. Pero como decía, los comandantes de caballería no tienen concentración. O sea que es ridículo, ¿no? Que vosotros leáis aquí y diga: Pues te riges por concentración. ¿Me estás vacilando o qué funciona? Vale. Pues lo que hice fue eh, quitarle todo el mando. Porque lo que te da concentración no te da mando. O sea que te estás riendo de mí, ¿vale? Reist to War. Ok, venga, va, vamos a dártelo por bueno. Eh, lo mismo me pasa con el accesorio que me está dando vida de comandante pero no me está dando mando ¿por qué me odias tanto? ¿por qué? y lo mismo me pasa con la máscara de hueso, vale, o sea que nos eh, trolea Rise War, básicamente ¿qué pasó con estos dos? simplemente hicimos dos pruebas, vale, con mismo escuadrón, mismo equipo, mismo todo lo podréis ver ahora, vale, no hay nada que ocultar aquí, aquí es todo visible para todo el mundo, lo primero mis comandantes, os enseñaré cómo iban, ¿vale? Eh, Frodo y Sam, os traeré esta will, ¿vale? En un vídeo aparte, vídeo tutorial, o sea que no os preocupéis, todo esto lo explicaré, simplemente estoy haciendo pruebas con otras cositas, ¿vale? Eh, un saludo, Eddie, eh, bienvenido, tío. Aquí estoy probando lo de Frodo y Sam también, ¿vale? O sea que eh, lo podéis ver todos, ¿vale? Frodo y Sam, tanque OP, eh, perfecto para el escuadrón de caballería, de DPS, del que te dé la gana. Eh, Frodo y Sam, te sirve como principal, ¿vale? Muy, muy duro, son durísimo vaya eh, pues eso inragil con curación vale para que veáis que no miento la curación la tengo aquí el máximo eh, eomer con un puntito en lo que viene a ser el líder de ored como siempre os digo vale para meter aunque sea una probabilidad de daño adicional o sea que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Daño de DPS. Fijaros que mi equipamiento es este. Hasta ahora lo tenía con morado, ¿vale? Lo que pasa es que he hecho una, unos cambios con los martillos que nos han dado y he recuperado esto. Simplemente esto, ¿vale? El resto de equipo lo tengo normal como lo tenía siempre. O sea que solamente he cambiado esto. En vez de darme 18 me da 24, me da iniciativa y ataque de tropa. Pero nada más. O sea, no os no penséis que le he puesto un equipo a aquí, aquí full, ¿vale? Ni siquiera tiene 200 de ataque en el nivel 46, ¿vale? Dato importante. Y nuestro Elrond, como os he dicho, en el escuadrón de caballería necesitaremos golpear más y más y más para poder eh, activar la habilidad de aliado. Porque si os leéis aquí, ¿vale? Os dice cuánto más golpees eh, cuando infliges daño tienes una posibilidad de curar. En este caso es del 50%. ¿Vale? Eh, así que dicho eso, le he puesto el R5 de Elrond, le he metido con arqueros a caballos para que me dé un buff, lo que viene a ser inragil. Os estoy explicando todo, ¿vale? Luego si vosotros queréis saltar cuando estéis viendo este vídeo en indiferido, pues ya lo saltáis. Pero yo os estoy explicando en qué me he basado para montar el escuadrón de caballería. Eh, y luego os explicaré por qué no he metido a Seoden con Eomer y a Denesor con Inragil. Los que no lo sepáis, pues lo aprenderéis y los que lo sabéis, pues enhorabuena. Sois unos cracks y ya lo sabéis. <laughs> Eh, así que él lo no tenemos con golpes dobles, ¿vale? Lo tengo con medio elfo que esto solamente se le atribuye a él, ¿vale? Es un comandante egoísta, egoísta. Y aquí eh, pues me da un beneficio de que le quita cosas al enemigo, o sea, está bien, ¿vale? Equipo morado, fijaros que no es un equipo ballena, es un respeto 5, o sea, que tampoco penséis aquí que es un escuadrón que diga, es que es un escuadrón de, de ballena y por eso te saca un resultado bueno, ¿vale? Por el otro lado tenemos a del de Leso, nuestro compañero con los dragones de frío, que fijaros una curiosidad de este, eh, esta unidad que tiene 50% de defensa extra, es decir, tócate la pera, ¿vale? Eh, el efecto expira después de recibir 10 instancias, o sea, que eh, dato a tener en cuenta. Tenemos un daño igno que esto, la verdad, en esta situación mmm, me la pela, o sea, me la pela mucho. Y luego inflige un 25% de daño adicional a los objetivos después de atacar, excepto cuando se enfrentan a unidad grande de formación. Unidad grande, si pincháis aquí os sale todo lo que hay, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? Sencillo, no, no hay pérdida. Y hace que el objetivo no pueda curar PV cuando se cura. O sea, datos muy importantes. Para que lo tengáis en cuenta, todo esto de cara a los siguientes informes, ¿vale? Os desgloso todo como siempre. Mi Randir, eh, golpes dobles, eh, reducciones de daño, equipamiento básico, ¿vale? Mm, Tranduil, equipamiento bien, pero atento a esto, que es una curación, ¿vale? Ahora veréis en los informes el tema de la curación, cómo le está funcionando a Tranduil. Que va muy bien, me ha sorprendido un poco, ¿vale? No te voy a decir me ha sorprendido muchísimo, porque no, no te voy a mentir, las cosas como son. Tenemos eh, que el comandante hace daño a las dos formaciones, o sea que bien, es un comandante guerrero. Tenemos un Aragón Rey eh, como DPS, como comandante guerrero. Fijaros que lleva un equipo de comandante guerrero, muy bien montado, Blas. Eh, que sé que está viendo este directo, o sea que bien. 100 eh, si de daño. Se quedaría un poquito corto. Quizá aquí sí que metería otro tipo de tropa. Pero bueno, no, no hablaremos de eso en este momento. Comandante Guerrero, otra vez, muy bien, Blas. Eh, todo bien montado, ¿vale? Lo mismo. Y tenemos habilidades de comandante de daño. Para que veáis, 119 de daño, etc. Fijaros la curiosidad, ¿vale? Voy a ir a las es estadísticas de comandante. Eh, Miguel Cur eh, Cur Currea. Sí, es que estoy medio ciego, tío. Yo qué sé. Eh, Currea, saludo desde Colombia. Eh, un saludo, tío, de aquí, desde España. Eh, pinchamos en estadísticas. Fijaros la curación que me ha hecho. Vosotros con esto diréis, sí, me han nerfeado a Denesor, ¿vale? De eh, a, Denesor, a Inragil. Bueno, Inragil, Denesor más o menos tiene el mismo porcentaje, ¿vale? La misma habilidad. ¿Qué curiosidad tenemos en esto? Que antes a ti te curaba tus comandantes de caballería 20.000 de daño aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente depende de cómo lo llevases. ¿Por qué? Porque Eomer y Seoden hacían más golpes con su respeto 5. Que su respeto 5 básicamente es el mismo de los dos, así que no voy a ir a, a Seoden porque ya lo he roto, ya lo he desmantelado, ¿vale? O sea, está de descartado ya Seoden en mi cuenta al menos. Esta habilidad la tienen los dos, ¿vale? O sea, luego os explicaré los datos importantes de todo esto. Eh, ¿Cómo seguíamos? Entonces, cuanto más atacaban, pues más me curaba, etcétera. Fijaros que ahora parece que te ha hecho una mierda de curación, ¿vale? Vosotros diréis. ¡Pum! ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Mierda de curación, no me gusta. Fatal. Perf perfecto, pues ya está. E ese es el dato importante. No. No así, vale. Rise to War es un juego de estrategia, han cambiado el sistema y tenemos que estudiar todo lo nuevo. Es decir, que como yo os creo el contenido, pues yo me dedico a estudiaroslo. En vez de luchar en mi temporada, pues digo, pues venga, os sacan algo, pongo manos a la obra y me pongo a estudiarme el material para que vosotros lo tengáis. Dicho eso, solicité hablar del eso, como os iba comentando, nuestro compañero de temporada, bueno, enemigo, ¿vale? No es compañero, compañero de temporada, pero enemigo dentro del servidor. Eh, que me eche una mano con las pruebas, porque cuanto más iguales sean los resultados, siempre os he dicho que hagáis pruebas de dos, tres informes y saquéis una conclusión. Siguiente prueba, oh, que me voy a liar hablando mucho, ¿vale? Eh, hoy trabajo, o sea que tener en cuenta el sacrificio que estoy haciendo aquí, trabajando desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, que tengo que ir a trabajar. Ay, importante. Siguiente cura, eh, escuadrón, ¿vale? Eh, siguiente pelea, perdón. Eh, mismo todo, 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 todo. Vais a hacer un rigor aquí, os lo voy a enseñar así en plan rápido, ¿vale? Todo exactamente lo mismo, no ha cambiado nada, ni en mí ni en él, ¿vale? Hemos hecho las mismas pruebas para un lado, hemos hecho las mismas pruebas para otro. Si os fijáis en los informes, ¿vale? Quedaros con estos datos: 36, 34, 33, 20. Vamos a ir al informe anterior. 24, 35, 30, 42. Y mismo informe, ¿vale? Fijaros que los daños son muy parecidos, muy parecidos y resultados muy parecidos. Es decir, que eh, esto es lo que yo llamo informes concluyentes, ¿vale, chicos? Contra otro jugador, mismos niveles, menos mi Frodo y San, ¿vale? Lo empecé a subir eh, hace un día o dos, o sea, tener paciencia. Pero esto es lo que yo llamo informes concluyentes. En estadísticas tendremos una curación muy parecida, unos daños muy parecidos en total. ¿Vale? Tendremos 13.800 y en el anterior pues tendremos lo que viene a ser 11.800. O sea, 2.000 arriba, 2.000 abajo, ¿vale? No lo tengáis muy en cuenta. Eh, Yo acabo de trabajar ahora y estudiar tus informes. Perfecto. No entiendo completamente lo deseo. ¿Qué pasó con él? Iremos luego con eso. Vale, iremos con a ver qué ha pasado con, Seore, con Seoden y con Eomer, para que lo tengáis en cuenta y no os pilléis los dedos y no digáis estoy haciendo una temporada y llevo tres meses y todavía estoy usando mal a Seoden, vale, pues para que no pase esa cosa estoy yo y os intento solucionar lo que puedo, lo que puedo, vale chicos, hasta donde yo llego os lo soluciono, luego el resto no os puedo hacer milagros, <laughs> para que lo tengáis en cuenta. Eh, vale, primero dos informes descartados y para no liarnos vamos a ir aquí y los voy a dejar solapados y ocultos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, estos son los tres últimos y ahora en directo ha haremos más pruebas con Blas de Leso Que eso es lo interesante, lo, lo chulito, ¿vale? Pero antes de continuar pues os quiero explicar todo esto Hice modificaciones y vosotros diréis, ¿qué modificaciones hiciste? Eh, ¿Qué puedes modificar en tu escuadrón? Si has hecho lo mismo de tropa, él tiene lo mismo. Eh, ¿Qué has hecho de modificación? Tienes a, a Elrond con lo mismo. A, a Eomer con lo mismo. A Frodo sanco con lo mismo. Pues llegaremos a la conclusión de que he hecho cambios en el equipamiento de Inragil. Fijaros, equipamiento en el cual no le doy concentración. Tal y como me está diciendo aquí en aliado. Y le estoy metiendo mando. ¿Vale? Para que tengáis en cuenta, curación otorgada de la formación de comandante 65,5%. Hice cálculos, hice cuentas, pero este no es un directo para comeros la olla ni deciros, he hecho mi cuenta, os pongo una pizarra y os empiezo aquí a, a marcar los numeritos. No, eso es aburrido para todo, ¿vale? Así que ya me como yo esa, esa mierda y os doy el resultado final. Importante. El mando es clave. Punto. Se acabó, se finí. Hasta aquí, podemos cortar directo y ya está todo hecho, ¿vale? Mm, no hay más. <laughs> El mando es la clave, ¿vale? Eh, yo pensaba que era como ponía aquí, atribuye por concentración, pero la verdad es que no tiene nada que ver un informe con otro. ¿Vais a comprobarlo? Mismos comandantes, enemigos, me refiero. Mismos daños, muy parecidos, ¿vale? Muy, muy parecidos. O sea, fijaros eh, que ha sido un daño muy parecido. Ahora veréis más informes. Y en estadísticas, fijaros. ¿Cómo ha modificado la curación? O sea, fijaros la diferencia de la curación. Pero es que, ojo, que tenemos más informes, ¿vale? No desesperéis, no desesperéis. Tenemos más informes. Eh, tendremos aquí otro informe. Mismo, ¿vale? No he hecho ningún cambio más. Dos informes iguales tenemos. En el cual tenemos, pues lo mismo, ¿vale? La probabilidad de aumentar el ataque. No es golpe extra ni nada. Y fijaros. 19.400. Estos son informes concluyentes. Esto es, ya está, no hay más. ¿Vale? Así que en resumen de todo lo que he hablado, que gracias por escucharme, <laughs> eh, tendremos la definitiva y situación final de que la concentración es una puta mierda. No, no aumenta por concentración realmente. Sí podría aumentar un porcentaje, pero eso y nada es lo mismo. Céntrate en el mando. Sefini, ¿vale? Eh, esta multiplicación os la explico para que lo sepáis eh, Buenas, Golden y compañía Muy buenas, Inda, bienvenida Hacía tiempo que no te veía ¿Dónde estabas? Estabas desaparecida, eh Muy mal, te hemos echado de menos en los chats <laughs> eh, Luego tenemos, yo le quité a Deniso y lo voy a meter a el Adán A ver cómo va Ahora os explicaré alternativas a los escuadrones de caballería No os preocupéis Eh... Ahora tenemos, estoy en el trabajo para el vídeo, empieza en un par de horas. Eh, Amador dice: Como entenderás, ese cómo no funciona en comparación con otros. No sé qué, qué pinta Frodo ahí. Uy, Amador. Uy, Amador. Eh, Amador, eres Blas de Leso. Puede ser. Amador, eres Blas de Leso. Confírmame. Que eres mi compi, me refiero. Cambiar a Eomer por Frodo es una estupidez. A Eomer, a Eomer no le he cambiado. A Eomer no lo he cambiado para nada. A Eomer está aquí. ¿Vale? Eh, la conclusión de Frodo y Sam. Tranquilo que os lo explicaré. Eh, pero no desesperéis. A ver. Frodo y San es el comandante más tanque. Más tanque. Me refiero tanque por comandante que reduce daños. Que va de daños. Etcétera. Eh, más, más tanque del juego. Ahora mismo. Es un comandante que en respeto 5. Te va a evadir el 35% de probabilidad de todos los golpes que te den. Es decir, que si lo utilizas con una T4, que van a recibir ellos daño. Fijaros el daño que ha recibido. Eh, diréis lo que queráis, pero eh, ¿veis aquí el daño que ha recibido? Con un nivel 36. O sea, mm, estamos hablando un nivel 36. ¿Vale? Y que además recibe los golpes. Porque si me dijeran, no, pero es que es un nivel 36 y claro, está en el escuadrón y está recibiendo los golpes. No, no, eh, ojo, que tiene una T4, que la T4 lo que hace es proteger el resto de formaciones, es decir, que recibe golpes constantemente. Fijaos el daño que ha recibido, ¿vale? O sea, Frodo y San, ¿qué pinta aquí? Pinta todo, o sea, pinta todo, es clave para reducir daños, punto. Frodo y San es clave, no hay más discusión, o sea, por mucho que no guste o sea, hay hater como pasó con Denesor, eh, Frodo y San es clave, ¿vale? Pero bueno, la conclusión, como íbamos diciendo, eh, Eddie Sabo resulta. Eh, ya no interesa Seoden. Exacto, exactamente. Iremos a eso ahora, ¿vale? Chicos, o sea, iremos a Seoden y a ir con Denesor. Eh, pero el daño del PvP contra ese como enemigo con Seoden lo fusila. Eh, no, Seoden no ha hecho daño nunca. En el 2.0, yo no he visto un Seoden que haya hecho daño. ¿Alguno ha visto un Seoden que haya hecho daño en el 2.0? O sea, eh, mira que yo le he metido equipo dorado a Seoden, ¿vale? Incluso el equipo que tengo en lo probé con muchas formas para ver si os podía hacer una build que funcionase bien y óptimo con él. Y como habéis podido ver en el canal, no tenéis una build de Seoden de momento. Vaya, lo probé incluso con este equipo. Y Seoden no hace daño, ¿vale? Lo siento, chicos, por daros esa noticia tan mala en un sábado al mediodía, pero no, es que no hace daño Seoden. Seoden en el 2.0 ha sido feado desde el primer momento. Si tienes que comparar, yo ya hice una comparativa, ¿vale? En el canal tenéis el vídeo de Eomer o Seoden. ¿Cuál de los dos elegir? Os di mi punto de vista y os expliqué todo lo que tal. Espero que os ayude un poco. Eh, Amador empieza el directo desde el principio. Eh, dice Derek. <laughs> eh, a ver, tenemos. Eh, como os iba comentando, por favor, si alguien me dice dónde me he quedado, porque mm, se me ha ido la cabeza mucho. Bueno, la curación, ¿vale? La curación se rige por el mando. Sefini. Final. Dato importante. Eh, si yo meto a Inragil con Denesor, mmm, no me va a curar lo mismo. Me va a curar, sí. Te va a curar. Vale, vamos a ir a algún informe que tengo por aquí antes de cargarme a Denesor, que también me lo he cargado, no me lo he pensado dos veces. He visto informes con él y digo, mmm, este comandante no merece ni respeto ya. O sea, otra vez Denesor vuelve a ser una mierda. A ver, eh, Denestor y Theoden. Vamos a ir para allí, para que lo veáis vosotros mismos. Mm. Denestor, Denestor, por aquí lo tenemos. Vale. Eh, horda de nivel 30, ¿vale? Vamos a ver si encuentro alguna horda que tal. Bueno, no, horda de nivel 30, venga, va. Mm. Curación ridícula, ¿vale? Eh, 2000, pero bueno, eso no es lo que os quiero enseñar. ¿Qué es lo que os quiero enseñar yo? 6.000 y pico. Porque aquí ha curado eso y en el otro no ha curado tanto. ¿Qué he cambiado yo? ¿Qué he curado yo? ¿Qué he hecho yo para cambiar esto? Estoy flipando. Estoy flipando. Eh, vale, creo que ya lo he pillado. Yo lo he pillado. Vale, una cosa que os iba a explicar. ¿Cómo funciona esta habilidad de Dennesor y con Israel en caso de, lo que lo de que lo quieras utilizar juntos? Si vosotros veis aquí que pone o tiene curación inicial, sale en azul, todo lo que salga en azul, podréis pinchar y os lo, le lo leéis, ¿vale? Es muy importante. Esto es una acción adicional, ¿vale? Cuando pone adicional, significa que es una acción adicional. Da igual, si pone curación, eh, ataque, golpe, eh, lo que a ti te dé la gana. Es una acción adicional. No puede generar ningún otro efecto. Eso significa, para que lo no, que no sepáis y no hayáis visto el directo de la nueva actualización, os lo explico. Si tú tienes un Denesor y un Inragil con la misma habilidad, que se llama en este caso aliado, aliado, ¿vale? Misma, 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 en todo. No eh, se podrán activar las dos en el combate. Al, al mismo amigo que se lo des En este caso se lo darías, pues yo que sé A Seoden, ¿vale? Solo se activará el primero que lo active ¿Cómo sé eso? Pues porque me he leído los informes, chicos Es muy fácil, ¿vale? Habilidad aliado Vamos a ver quién activa primero En este caso, es que es muy sencillo esto, ¿vale? Os lo haré en un pequeño resumen Habilidad aliado que ¿Dónde coño está aquí? Inragil aliado Le da a la formación 1 A la formación 3 y a la formación 4, ¿vale? Eh, es decir, la formación 2 no tendrá esa habilidad. Luego tendremos. Eh, ¿Dónde está? Me voy a cansar con los dedos así, ¿eh? eh Denesor pone. Eh, formación 3, activa aliado. Formación 4, vuelve a activar, ¿vale? Por lo tanto, ahí voy a bajar el dedo porque si no, me, me duermo. Formación 2, la activa. Falta la 3 que la desactiva, es decir. La 1. La 1 no se ha solapado, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Um, espera, espera, que me he hecho yo la picha un lío. Eh, me he hecho yo la picha un lío, así que vosotros supongo que lo mismo. La 1, la 3 y la 4. Um, y luego tenemos aquí la 2, la 3 y la 4. Es decir, la 1 solamente la tiene eh, Inragil. Y la 2, 3 y 4. Y la 2 solamente la tiene eh, Denesor. Pero dato curioso sobre esto. Luego os leo, ¿vale? Que veo que estáis escribiendo. Dato curioso sobre esto. El primero que active cuando se acumulen, es decir, cuando ponga. Eh, se activa en la 3. En este caso, Inragil ha sido más rápido. Y aquí Denesor se activa en la 3. Solamente el primero que la haya activado le dará esa habilidad. Si no se le activa cuando se lo da a Inragil. No se lo podrá dar de ¿Me entendéis? Por ejemplo, vamos a ir a ello. Es que espero no estar haciéndome la picha un lío. A mí me suena como que me estoy haciendo un lío, pero lo mismo vosotros lo estáis entendiendo de puta madre. O sea que, decírmelo, ¿vale? Si me echo yo un lío. Por favor. Quiero atacar. Esto no, ¿vale? Eh, formación 2, ¿vale? Formación 2 se lo da de ¿Por qué se lo da de Vamos a ir para allí. Es que quiero ir al informe a la, a la parte 1. Mm, joder, esto es una mierda, ¿vale? Lo tenía todo pensado súper fácil y ahora me he hecho la picha un lío. Esto suele pasar, ¿vale? Cosa del directo. Aliado, formación 2 no afecta a catafracto. Fijaros. ¿Qué? Otra vez para arriba. Me cago en la puta. Formación 2 se lo da solamente Denesor, ¿vale? Pero esto ya lo sabíais del 1.0, ¿vale? Es decir que no es nada nuevo. Aliado, formación 2 eh, de Inragil. No afectó a Catafracto. ¿Inragil le ha dado formación 2? Espera, 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 que esto lo he leído yo mal. Me he hecho yo la picha. aquí o qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Catafracto, formación 2. Eh, ah, vale, coño. Inragil, formación 2. Vale, Inragil es de la formación 2. Vale, chicos. Eso es lo que ha pasado. Lo he leído yo al revés. Eh, aliado de Inragil, de la formación 2, no afectó al catafracto de la formación 1. Hemos dicho que la formación 1 solamente Inragil se lo dio, ¿vale? El que coincide es el 3 y el 4. ¿Verdad? Es el 3 y el 4. Joder. Es el 3 y el 4. Y aquí tenemos el 3 y el 4. El 3 y el 4, vale, ya está. Ahora ya, 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 ya he recuperado el hilo de todo lo que he perdido hace 10 minutos. Formación 3 y 4 es la que me interesa. El resto que es por culo, ¿vale? De momento va a ser así. Eh, ¿Dónde tengo? Formación 1. ¿Líder? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, aliado de formación 3, aquí. Coño. Eh, Denesor me da la formación 4, ¿vale? Eh, aliado en Rajil no afectó a eh, Caballero con Arco, formación 4. Y aliado no afectó a eh, formación 4, ¿vale? El que se activa no podrá darle el otro Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No vais a ver ningún informe que se activen los dos a la vez Es decir, que vamos a ir a verlo El ataque sí que se acumula, ¿vale? Eso sí, pero eso no es lo interesante Aliado de la formación 4 Cura 0% Y, por supuesto, como os he dicho, pues este no cura ¿Vale? O cura uno o cura otro Que lo tengáis en cuenta eh, Señor ron, Se mantiene mm. Uf, Esto es un coñazo, ¿eh? De verdad eh, formación 4, Caballeros con Arco. Eh, no cu bueno, cura 0%. Y Formación 4, cura 0%, ¿vale? O sea, que no está curando absolutamente nada. Es o una cosa o otra. No vais a ver las dos cosas juntas. Eh, y cuando cura, no cura, ¿vale? <laughs> o sea, es una puta mierda, básicamente. En resumen de todo esto, que no sabéis la picha un lío y que no metáis curación en los dos. O sea, o uno o otro, ¿vale? Punto. Lo mismo tenemos cuando activamos... Eh, ¿Dónde tengo el siguiente informe? Que me he ido aquí. Fijaros. Eh, curación ridícula, ¿vale, chicos? O sea, que no, no escala nada. Mm, tengo aquí a, a Eomer. ¿Dónde coño está Eomer? Eomer, Eomer, ¿dónde le he dejado? ¿Dónde he dejado yo a Eomer? Aquí, coño, aquí. Fijaros que cuando cura el solo, sí que cura bien, ¿vale? Cuando hay uno solo. No se solapan habilidades, no hay cosas raras. Le he metido aquí concentración. Y aquí tenemos golpe de EORED, ¿vale? Eh, daño adicional. Como os he dicho, adicional. Acción adicional, ¿vale? No puede generar ningún otro efecto. Pues eso. Eh, y nada, hay poco más, ¿vale? O sea, de momento, hasta ese punto yo creo que se ha entendido, ¿no? Una cosa u otra. Que no solapéis vosotros mismos. Porque si no, va a ser una cagada. Aquí teníamos. Eh, a ver. Bueno, da igual, porque esto afecta a todo, ¿vale? Vamos a ver. Líder de Ored, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ataca. Eh, activa aliado, líder de Ored. Vamos a ir a ver. Aliado, 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 líder de Ored. Vale, Catafracto. Activa líder de Ored de Seoden. Eh, fijaros que en ningún momento se ha activado el de Eomer. ¿Vale? No, no le ha dado opción ni se ha activado ni no se ha activado. Bueno, si pone aquí líder de Ored de tal, no acepta, ¿vale? Es decir, solo se puede activar una de las dos, dato importante, muy importante. Eh, activa aliado de Inragil, como no está Denesor, pues no podemos comprobarlo de Denesor. Mm, luego tendremos mm, 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 más líder de Ored de Homer. Rohirrim, líder de Ored, eh, caballeros con arco, tal, pero veis que no pone nada de ese Oden, ¿vale? El líder de ORED, que este es de, el que le ha dado Eomer, ¿vale? Es este de aquí, que lo tengáis en cuenta. Fijaros que el líder de ORED de COD no se activa, ¿vale? De momento esto está, supongo que en fase beta, eh, porque tendrán que eliminar esto de los informes, ¿vale? Si no es súper, súper largo, o sea que en alguna actualización pues lo harán. Eh, de momento pues lo han dejado y es como que no se activa, ¿vale? No, no se solapan. Me he visto este informe 800 veces. O sea, y todos los, todo esto es igual, ¿vale? Líder de EORED. Eh, en este caso de Homer, ¿vale? Líder de EORED. Fijaros que no me da la opción. Me podría dar la opción de que si no se activa uno, se activa otro. A veces he visto que sí. Pero eso fue el primer día de la actualización. Yo ahora, eh, estos días no he estado probándolo. Supongo que lo habrán eliminado. Porque he visto que ya gente. Por, eh, por otro Discord que tengo Ha dicho que sí Que ya lo han arreglado eso ¿Vale? Pero El primer día de actualización Seguía con ese bug Punto ¿Vale? Eh, mmm, a ver, a ver ¿Qué decimos por aquí? Eh, uy, uy, uy que os, de, os he dejado súper atrás ¿Vale? Eh, vale Tenemos aquí a, a A Alcar Hola, buenas Un saludo Alcar Eh... Si sí, ha sido un empate. Pero estás escuchando el directo, dice Eddie. ¿Puedo romper a Seoden? Dice Fantasma. A ver, si tienes a de o a Eomer, yo te recomiendo centrarte en uno, ¿vale? Y guardar esos puntos y ir acumulando y sacar el, el objeto único de Eomer. A ver, en principio, ningún objeto único de T2 valdría la pena por el coste que tiene. Dato importante. Pero eso no implica que si tenéis un comandante T2 respeto 10 y tenéis objetos o queréis ir aguardando porque os gusta, en vez de sacar otro comandante de nivel 3, cuando eh, a lo mejor no va a ser falta, yo por ejemplo, deciros que voy a ir a por el arma única de Homer, ¿vale? me He, he pensado si en el de Homer o el de Ginly, y teniendo en cuenta de que Homer mmm, me da una reducción que no me da Ginly, ¿vale? Con jinetes de Rohan. Voy a ir a por el arma única de Homer. Además de que me gusta muchísima por el tema del daño infligido de Homer. Esto es muy fácil, ¿vale? Fijaros que tengo 65 iniciativas. O sea, eh, sí que es verdad que me ha dado 11 puntos. Pero es que aparte tengo habilidades como esta que me da en el nivel 10 5 puntos más. O sea, es que es muy fácil, ¿vale? De conseguir esta no es tan fácil, pero sí que de conseguir la iniciativa. Que es lo que, que, es lo que me interesa, ¿vale? Pues eso, además de que me da ataque de comandante Que bueno, no está mal Realmente el ataque de comandante es muy bajo No la voy a reforzar Pero sí que la refinaré si puedo Primero la tengo que sacar Y deciros que me falta una tarea Pero lo importante no es eso Sino conseguir todo lo que me vaya a pedir aquí Que no lo tengo O sea, no lo tengo Sí que tengo lo que me ha dado Galadriel ¿Vale? Que es los cofres Esto que son eh, 30 cofres Y me va a pedir de Eomer de ganda de blanco, entonces aquí ya tengo 30. 30 más 4 más. Si pudiese vender algo de esto, casi que tendría a Eomer. El problema es, pues, como decía, tengo todo para sacar. En el, si quisiera a Guilly legendario, pero no tengo nada, nada, nada de Eomer. Es decir, que Eomer empiezo eh, muy bien con lo que es el legendario. Que me va a pedir, pero lo épico, no tengo nada. O sea, estoy súper, súper mal. Vale, eh, soy otro eh, que te ve, el único amador que conozco desde aquí, de no hay que <laughs> soy el primer like. Ah, vale. Eh, perfecto, pues os sigo leyendo, ¿vale? Eh, luego dice Eddie: dice: No hace daño decir que Frodo no vale, es que no comprende cómo funciona. Cinda eh, saludos a, a Cinda desde Eddie. Luego dice Derek, en esas pruebas de Nesor van sin equipo, no influye. A ver, no es que no influye, ¿vale? Es que las pruebas... Eh, a ver, yo lo que quería con esas pruebas... Si os digo la verdad, ¿vale? Voy a ir al informe. Voy a, a uno de estos últimos informes. Ahora os enseñaré este, ¿vale? Pero le he cagado un poco. Lo que quería probar, ¿no? Y no, no lo he podido hacer. Lo que quería probar de Nesor y de Inragil no era el equipo, ¿vale? Eso es lo que estoy probando ahora. Con vosotros aquí y, y durante toda la mañana. Lo que quería probar con ellos dos es la habilidad aliado. Igual que lo que he querido probar con Seon y con Eomer con la habilidad de líder de Eored. Cuando se activa uno, no se activa el otro. ¿Vale? O sea que es un dato muy importante que antes sí que se activaba y ahora ya no. Eh, que lo que os digo, supongo que lo quitarán pronto de los informes. Porque es que es una chorrada tener informes tan largo cuando no, o sea, no, no funcionan. Pues mandar a la cámara de gas a Nesson no me gustaba antes de la actualización y menos a uno. Una vez que lo ejecute, ya te planteas alternativas eh, a Seoden y Eomer. Pero por partes. Mucho lío y pocas horas al día. Eddie. Áfrico eh, Milady dice: He revisto el vídeo y Frodo, si miras los datos de PVP con Seoden, se obtienen muchos mejores resultados. Repito, ¿vale? Repito lo de Seoden y Frodo. Son comandantes diferentes. Fijaros que es un nivel 37. Y SEOD era un nivel 42. O sea, ¿vale? Pero no solo eso, ¿vale? Eh, me da igual el nivel. Es que fijéis el daño que estáis recibiendo en Frodo y Sam. Eh, a ti lo que te interesa primero es evadir. Es reducir daño. Esto a lo mejor no lo estáis notando porque no hay comandantes guerreros. En el caso de Vlad de, de. nuestro compañero Blas de Leso. Pero si hubiese un comandante guerrero enemigo, tenéis que tener muy en cuenta que este 30% aplica. Seoden no tiene esto, ¿vale? Eh, es decir, que lo tengáis muy en cuenta. No es solo eso, sino que en su respeto 3 nos da defensa, ¿vale? O sea, este lo podré subir casi al nivel 5. Me faltará un punto, ¿vale? Pero fijaros que es un, eh, es un respeto 9. O sea que podría subir. Cuatro formaciones con todo con lo que tenga, vaya. Me dará más puntos de defensa. 12 puntos de defensa es una mierda, sí. Pero son 12 puntos de defensa. Además de que estoy evadiendo, eh, ya no me inflige locura. 5 puntos de defensa más a la unidad que utilizo, en este caso los Signes. Y aparte, un 30%. A mí me interesa por esto. Y porque son 5 puntos más. O sea, 5, 10. O sea, vale, vais sumando. Eomer es diferente. Funciona diferente. Pero con, con. Eomer, perdón. Seoden. Pero Eomer y Seoden ahora mismo no los he visto viables en la misma formación y si no os recomiendo meteros en el disco en el que estamos todos siempre os lo digo está en la descripción y podéis eh, comprobar informes de compañero que están enviando informes del escuadrón de caballería tal y como estaba anteriormente y ya no funciona igual vale o sea lo tengáis muy en cuenta mm, eh, Miguel Currea dice antes de la última actualización me di cuenta que eso no valía para nada y con la actualización menos menos mal al ver los cupones, hay que plantearse alternativas a ellos, eh, yo os voy a dar unas alternativas, vosotros luego decidís si las queréis usar o queréis probar por vuestra cuenta ves con eh, Seoden mucho mejor, no sé quién es el bobo que le ocurrió Frodo, eh, pff, y la las alternativas a Eomer y Seoden y Denesor, que no sean Elrond o Frodo y San, que no los tengo subido al respeto, 3 Eomer, perdón, Seoden, uy estoy liándome eh, eh Eomer es más difícil sustituir. Eomer tiene que estar en escuadrón con caballos sí o sí, o sea Eomer eh, con, como DPS vale, no es discutible tampoco, por lo menos por mi punto de vista. Vosotros si queréis ponerle otra cosa poner otra cosa. Primero hay que saber resultados con Seoden y Eomer con los cambios y si eso es inragil y luego pasamos a una nueva fase. Pero es que tú llevas a Eomer con líder de Oren, ¿no será mejor llevar a, a Seoden con líder y Eomer full DPS? A ver. A ver, chicos, yo creo que no habéis entendido lo que os he querido enseñar de todo esto. Yo creo que, o, no, o a lo mejor soy yo el que lo he explicado mal, ¿vale? Así que voy a volver porque os estáis haciendo la picha un lío. Explica lo de Frodo y Sam. ya lo he explicado lo de Frodo y San. Vuelve atrás, fantasma, si puedes. Es decir, Frodo y San solo funciona con la T4 de Gondor. No, no, no. Es que, yo no sé si es que a lo mejor yo me estoy explicando mal. Puede ser que me esté explicando yo mal, o que a lo mejor no estáis queriendo entender a dónde quiero llegar yo. A ver. Eh, a ver, vamos a ir aquí. Tenemos habilidades de eh, Denesor, ¿vale? Con curación adicional. Esta habilidad no se puede solapar a la que lleva Inragil, que es la misma. ¿Vale? Eso es lo que quería llegar. Y luego con Eomer y con Seoden, que si lo encuentro aquí y les hará al juego de los cojones mostrármelo. Eomer y Seoden he querido hacer lo mismo eh, Pero con líder de Eored O sea, vale ¿Y por qué le meto un punto eh, de líder de Eored a Eomer? Pues a ver, chicos, eh, simplemente para entender eso es muy fácil. Vais a las habilidades de vuestros otros comandantes y las leéis. Es decir, si a mí me pone la habilidad aliado de Denesor, que mete curación adicional, es decir, que me va a curar el escuadrón. Cuando mi formación, ¿vale? Mi formación mediana ataca, inflige daño, ¿vale? Pues tendré que meterle daños cuanto más extra mejor, ¿no? ¿Cuántos puntos le he metido aquí en líder de Oreo? Un solo punto, ¿vale? Por eso. Porque aunque sea un 50% de probabilidad tengo de, de infligir daño. Es un 3%, es que no busco el 3%. Como si es un 50% es un 0,1%, me da igual. Lo que busco es... Que me golpeé mi comandante. Para darme la posibilidad de curarme. Creo que se ha entendido bien, ¿no? Y aquí, como decía, eh, mi comandante aquí iba con, con esto. O sea, la única diferencia, no, no había más. ¿Vale? Yo creo que ahí creo que se ha entendido bien, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Justo en ese informe conceden los violas. Eh, bueno, eh, a ver, lo violo porque es un equipo básico, incluido azul. Eh, ni, respeto 1 mmm, Respeto 4 Un comandante de nivel azul O sea, el básico Y lo mismo, o sea, si a esto no le gano Es que ya es para romper el juego Y aún así, fijaros Vale eh, Que claro, le he hecho 17.000 de curación, ¿por qué? Como os he explicado, como no se solapan Ya las habilidades de Eomer y de Seoden, me estoy quitando Curación con, el, con, con lo que Tiene el enemigo Tendría que haber curado muchísimo más. Fijaros todo lo que me ha matado. Os parecerá poco, pero es que son 250 jinetes. O sea, para mí es brutal lo que he perdido contra un nivel. Es que esto es un pater, básicamente. Y ni siquiera estaba completo. Fijaros, ¿vale? Voy aquí y me pone números eh, incompletos. O sea, yo no... a mí esto no me parece un buen resultado. ¿Qué queréis que os diga? Equipo azul así. Eh, comandante azul. Tropas a pie, que las tropas a pie son malas. Eh, además arqueros que no tienen ni vida. O sea, a mí no me parece esto un buen resultado. Perdonadme si os lo discuto así, pero es que no lo veo como un buen resultado. ¿Vale? Eh, nada, y aquí quiero probar otra cosa, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado lo siguiente, que me he equivocado yo. Aquí me he equivocado yo. Aquí yo quería probar la curación del gris. Aparte de los golpes extra, ¿vale? Eh, el mando ya lo tengo. Y la concentración, pues bueno, 81. Pero como os hemos dicho, me interesa mucho el mando, ¿vale? En este caso tiene un buen mando. Así que vamos a eh, hacerlo. Blast, si estás viendo, golpea ya. Eh, Golpéame, hit me. Hit me, fuerte. Eh, y Frodo y Sam, pues Frodo y Sam es tanque. O sea, es que no, no tiene más discusión. Si no gusta Frodo y Sam, pues no uséis Frodo y Sam. Yo uso Frodo y Sam, a mí me gusta. En el 2.0 es útil, coño, de tenerlo ahí parado a que sea útil en algún escuadrón. Eso sí, utilizo solo un escuadrón, ¿vale? Estoy probando esto para que para traeros una build de comandantes de T2. O sea, una build barata. O sea, por eso estoy probando esto. Si no, no lo probaría, ¿vale, chicos? Eh, estoy probando con comandantes que son baratos y rápidos de conseguir. Y luego, si queréis, probamos a Eowyn Me da igual, probamos a Eowyn, si es que no hay problema. Eh, le voy a decir aquí, golpea. Golpea, vale, O leo, venga. Mm, just, eh, yo tampoco me he explicado bien. Dice Derek, si me refería si me cargo a Adenesor y Seoden. Y no tengo a Elrond y Frodo subidos. ¿Hay alguna otra que pueda? Vale, eso estamos. Eso estoy probando, Derek. Estoy probando todavía cambios. Áfrico Milady se he entendido ahora el problema de que tampoco se suma las habilidades de Homer y Seoden, pensaba que era solo Denesor y Rajil. No, es que además en, cuando hicimos, fijaros, ¿vale? O sea, creo que ha sido un buen resultado. Lo voy a ver. Eh, retírate, vale. Retira. Y refuerza. Vale. Mm. ¡Coño! ¡Refuerza! Frodo y Sam. ¿Vale? Es que no pierde nada, Frodo y Sam. Es que diréis lo que queráis, ¿vale? Pero eh, un comandante que no pierde nada, pues... ¿Vale? Eh, aquí sí que ha sido un poco menos de daño porque, claro... Eh, Gandalf no lleva golpes dobles, pero la curación yo creo que ha sido buena. Bueno, la curación de Gandalf sí que es una mierda, chicos, ¿vale? Eh, no, me, no me gusta. Prefiero a... Voy, voy, vamos a buscar alternativas. Eh, vamos a buscar alternativas. Voy a buscar. ¿A quién busco? ¿A quién busco? A ver. Dime a quién puedo buscar. Vamos a buscar alternativas. Eh, bueno, leo y ahora busco alternativas. Eh, acabo de verlo si no lo sabía. Han hecho una nerfeada completa como de caballería. Que cabrones. Los cuatro nerfeados. Más el nerfeo propio de Homer. Puf. Amador. Eh, Perfecto, tío. Ahora ya nos vamos entendiendo. <laughs> claro, es que eh, cuando os hice el directo de las actualizaciones fue por eso. Para que tengáis en cuenta lo que, lo que se venía. ¿Vale? O sea, que tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, ya, está, ya, ya estamos todos en la misma carretera tirando para el mismo lado. O sea, perfecto. Me gusta eso. <laughs> Creo que no estáis entendiendo nada. Frodo no hace daño. Es tanque puro. Exacto. Es como dice Eddie, ¿vale? Eh, bueno, no estáis entendiendo nada, sino que eh, Frodo es tanque. O sea, Frodo lo usas como tanque, punto, no hay más. No lo quiero para que haga daño. Eh, entonces necesito que tres de mis comandantes del escuadrón hagan daño. Pues vamos a ver qué otro conseguimos. Tenemos Inragil que me va a curar, Frodo y San de tanque, Eomer, que no es discutible como DPS, pero... Con golpe de ahí. Y nos falta un cuarto. Vamos a intentar sacarlo en este vídeo. Si no, lo intentaré sacar... En este vídeo, no. En este directo. Y si no, lo intentaré sacar fuera de pantalla. ¿Vale? Ya os lo subiré en build. Eh, eddie dice... Yo estoy probando a Rádagas Y bien. Eh, ¿Te va bien, no? Los cambios que probamos el otro día. Eh, eddie, el el Preparar a Radagas y tal. Eh, Sirdan también cura bien. Eh, y luego Miguel Currea dice... Mi combo va a ser... Seo de Neo, Merin, rajil Y Dan. Perfecto. Pues usarlo así... El Adán. Vamos a probar a el Adán, chicos. Lo que pasa es que es respeto 4. Mm, y tendremos. Eh, esto. Tendremos esto. Ataque y adi. Bueno. Bueno. Necesitamos un cuarto. Necesitamos un cuarto, chicos. Necesitamos un cuarto. Entonces. A ver, claro. No roleplay. Te podría decir más tanque. Es que, claro, esto es un poco selectivo, ¿no? A ver, sí podríamos meter al rey brujo con sus golpes dobles, pero para ello necesitaría yo... El chat es como 20 segundos más rápido que el directo. Eh, sí, sí, ya lo sé, Blas. Es que si le si le bajo la. ¿Cómo se dice? Bueno, el, la diferencia de tiempo. El internet chupa más, entonces eh, puede ser que se corte o se vea peor. Eh, Derek dice, pero al final lo has probado a andar el gris con la curación como querías, ¿no? O se te ha olvidado. Sí, es lo que estamos probando, Derek. Eh, es, lo, es el último informe. Este es el que no llevaba curación. Vale, fijaros. Y Gándale Gris ahora lleva curación. Con el mando, enfocado en el mando, ¿vale? Pero es que no. Eh, a ver, Gándale Gris. Os lo he dicho en su Will. Que os recomiendo pasaros por el canal si no lo habéis visto. Funciona muy bien. Muy bien. Con, con equipos de eh, grito de guerra. Y con, la, con guardianas o con tropas que lleven golpes dobles. O sea, miraos el vídeo porque no voy a repetir todo ahora. Pero Ganda de Gris con caballos no me ha terminado de convencer. Sí que es verdad que ha hecho 40.000 de daño. Pero fijaros que de mis cuatro. Solamente uno hace daño. Entonces necesito un segundo. Un secundario que haga daño. Porque a mí de qué me vale aguantar 800 golpes. Si no voy a hacerle daño. Es, es perder por perder. Entonces, quizá. Quizás sería una opción, digo, eh, meterle. Eh, meterle. Venga, va, danme ideas, chicos, danme ideas. Darme ideas, show me de ideas. Show me de ideas, venga. Eh, danme ideas. Porque no se me ocurren. Es que, ¿qué comandantes pueden tener golpes así que me dé.? Unidades aliadas, fumación, defensa. for no me interesa esto. A ver, Eowyn es una opción, está en respeto 5. Tenemos restaura vida. Esto sí que se solapa, ¿vale? Esto sí que se puede activar junto a lo otro. Doy por hecho, esto no lo he probado, ¿vale? Esto lo tengo que mirar. Pero bueno, cuando salga el vídeo entero de todo el escuadrón, ya os lo explicaré todo. Es decir, esta duda que yo tengo ahora, os la terminaré de, re de resolver de cara al vídeo del escuadrón. No sé si esta curación se solapará o, o la activará. Tendría que mirarlo. Esto es unidades cuerpo a cuerpo. Tiene la posibilidad de aumentar la defensa. Estanque, como hemos dicho, esto es para ella. ¿Por qué? Porque aumenta el daño físico. El daño físico es para ella. Y esto es para ella también. Y. A ver, esto es una puta locura lo que estoy planteándome. ¿Vale? Esto es una puta locura. Pero. Hostia, esto está bien, ¿eh? Esto está bien, Y inflige más daño. Esto es una puta locura lo que estoy planteándome, pero... Pero chicos, ¿y si probamos...? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Daño muy básico. Uf, y ataque muy básico, no, no me valdría. No me valdría. Eh... A ver, os leo. Eh... Pero final, eh, Fantasma dice: Una pregunta. Sé que tienes a Isildur R10 para su arma Te pide respeto de otros comandantes como los T2. Pues no lo sé, porque yo ya Isildur. Eh, es que no me puede pedir de T2. A ver, espera, Fantasma, me has hecho la vida. Más, me acaba de dislocar la cabeza, ¿ven? Me acaba de dislocar la cabeza. A ver, eh, chicos, importante. Para subir un épico, un legendario, sí que. A ver si os puedo enseñar aquí. Sí que os pide de comandante legendario, ¿vale? Pero si ya está en legendario, ¿dónde lo queréis subir? O sea... ¿Qué me vas a pedir? Es que no me pide más nada. Lo tengo... A Dain lo tengo respeto 10, pero es que puede seguir subiendo. Si es que no hay más nada. Hay el Zenith, nivel Zenith. Pero que no, no influye en legendario, ¿vale? O sea... Me acabas de dislocar la cabeza. Eh, y creo que te pide... De Aragón 2. Para subir al Zenith, ¿puede ser? ¿O No. O no te pide nada, no te pide nada. Si es que no puede pasar de legendario. No hay más, no hay más nada de legendario. O sea, no. Me acaba de dilocar la cabeza, fantasma, ¿no, tío? <laughs> mm, nunca pide para su arma. Eh, solo pide para subir a legendario. Exacto. Pero. Para su arma no. Para su arma te pide. La reliquia de Isildur te pide. A ver. Lo que viene a hacer. Eh, las misiones. Oh, en serio tengo todas las misiones hechas de lo de tal. No me joda. Ah, no, si es que no tengo nivel para que me haga las misiones. Respeto 5, ¿dónde coño estás? Aquí, venga, va. Vale, te pide las tres misiones que te va a pedir cualquier comandante y te va a pedir eh, 60 de Mitril, nada más. O sea, eso es lo que os pide. Bueno, y el nivel 10 de legendario, claro. Eh, por supuesto, 10. Por mucho que yo tenga las misiones hechas. Y tenga los 60 de Mitril, no me va a dejar porque no es nivel 10. Es nivel 5. Vale, o sea, dato importante. Mm, probé Gandalf de Gris con guardiana y es el primero en morir siempre. Eh, necesitas otro support, ¿vale? Si utilizáis a Gandalf de Gris solo, a lo mejor se os queda corto como support Por eso eh, lo que pide es Mitril puro. Exacto, dualin. O Balin con músico. Hostia, pero es que estamos. No, es que no necesito otro curandero. Es lo que os decía, no necesito otro curandero, necesito otro que haga daño. Yo en mi escuadrón uso que haga daño, aparte de Homer, eh, a Elrond o a Isildur. Pero claro, eso es yo porque los tengo. Pero los que no tenéis eso, pues estoy buscándoos una alternativa. Eh, yo como cuarto me gusta Elrond. Es que Elrond es, es brutal. A ver, Elrond y Homer, para mí, meterlos en el escuadrón de caballería es brutal. O sea, es, es eh, una cosa que que tiene que ir junto sí o sí pero claro si no lo tienes negociar qué tengo que negociar ¿En serio me salen las misiones de aquí vale eh, hola gans bienvenido se me ve muy rojo se me ve con mucha luz este lado este lado es que tengo que bajar el foco puede ser me he dado cuenta ahora mm, el foco está de este lado o está de este es que me estoy, me estoy quedando todo loco eh ahora a ver si ahora. O sea, yo cojo ahí. Uy, yo creo que es este foco el que tengo que bajar. Es que cada vez que se. Es que últimamente se ha cortado mucho la luz aquí. Y cada vez que se corta la luz, pues la imagen. No, tengo que bajar el otro lado. Me cago en su puta madre. Aquí perdiendo el tiempo con las putas luces, tío. No me gusta, eh, perder tiempo así. Pues nada, eso. Mm, vamos a buscar un cuarto comandante. Pero necesitamos uno que haga daño. Entonces. ¿Y si sacrifico un poco la curación y meto a Ginli. ¡Ay, mierda, tío! No quería meterme aquí. Me cago en su puta madre. ¿Voy a meter a Ginli. con caballos? ¿Meto a Ginli con caballos, chicos? ¿Meto a es que, a ver, eh, Gandalf no pinta nada en el Escuadrón de Caballería, sinceramente. Eh... Así que voy a enviar a este aquí. Frodo y Sam. Vas a eh, quedarte. Es que Frodo y Sam no es discutible. Yo os lo digo desde ya. No es Para mi punto de vista. Uy, Yarru. Uy, Yarru. Con golpes extra. Uy, Yarru. Ojo, ¿eh? Que tenemos aquí a otro. Ojo, chicos. Unidades a distancia. Daño adicional. Uy, uy, ¿qué he encontrado? Uy, ¿qué he encontrado? En el no roleplay. Es un T2. Eh, no, sí, sube. Crece. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Uy, uy, uy. Vete marchando, pero ya. Eh, Frodo y Sam. Uy, ve caminando. Uy, que tenemos aquí? Eh, una sorpresa. Ojo, que, que no me lo había planteado yo. Eh, sí, que a lo mejor le va a faltar daño. Le va a, fal le va a faltar daño, pero va a curar que te caga, yo creo. Eh. Ojito. Eh, bueno, te voy a poner este. Es lo mismo, ¿no? Al final. Aquí me da un poquito más de ataque. Eh, Gandalf. Y tenemos aquí a eh, los fuegos. Pero vamos a cambiar estas habilidades. No me jodas que no me quedan más gemas. Me he quedado sin gemas. Lo mismo tenemos que hacer una compra en directo, eh, chicos. Lo mismo nos vamos de compra en directo. Ojo, ojito. Ojito que nos vamos de compra en directo, chicos. Eh... A ver, quiero hacer un directo con vosotros. Eh, tirando el cofre de bardo. Cuando llegue mi próxima temporada. Quiero tirar el cofre de bardo con vosotros en directo. Luego ya lo editaré y haré cuatro mierdas más, ¿vale? Pero que quiero hacer un directo con vosotros. Para que veáis lo que da. ¿Esto que da? 20 de mando. ¿Por qué da solo 20 de mando? Es muy poco, ¿no? Defensa de comandante. Ataque de unidad. Y defensa de unidad. Eh, contra una unidad de formación enemiga. Daño ignio recibido. 2,5%. Me he quedado todo loco con Arru, No lo había planteado. Pero. Y luego del bien. Del bien podríamos meter, aunque no tenga golpes dobles, un DPS para mitigar las reducciones de daño que vamos a, a hacer metiéndole a Ginli, por ejemplo, ¿no? O sea, yo os hablo de un ejemplo. O yo que sé, a ver, es un escuadrón de caballería, depende, si lo usas de principal, pues podrías meterle a daino ¿no? Eh... O un Aragorn rey Aragón rey la verdad es que me ha gustado mucho Pero fijaros la puta mala suerte que tengo De que ninguno De mis dos objetos De mis dos accesorios Que me dan daño De comandante Lo puedo meter en mis principales Porque no tengo Porque no tengo eh, La sub correcta Este no tengo Tenía dos palantir y uno Si os cuento lo que me ha pasado con un palantir No lo creéis eh, Tenía el palantir con esta sub esto fue el primer día de, de esto y yo pensé que los dos palantir estaban perfectamente intactos dentro del objeto único de Dain y resulta que un palantir sí que estaba intacto, que era este y el otro lo usé para reforzar porque yo no sabía que el daño, claro, el primer día de todo el cambio que hubo, no sabía que el palantir iba a ser tan bueno con la su de grito de guerra. Así que encima de que me cargué un Palantir, me cargué el único Palantir bueno. O sea... el que, que, que lo que hago no, no tiene... perdón, vaya. Eh, venga, que os leo. Eh, para cuando la guía de Frodo y Sam, mi King. <laughs> eh, Frodo y Sam, os la traigo pues esta semana. A ver chicos, hoy voy a grabar, ¿vale? Trabajo mañana y pasado, pero hoy grabaré. Si puedo editarlo hoy, tendréis hoy vídeo. Si no, solo tendréis este directo. El lunes tendréis vídeo. El martes directo. ¿Vale? Por eso el Adam tiene más daño que Owen. Si la llevas de DPS, ya vendría a 2 DPS en el escuadrón. Ya, pero el Adán solo tiene una habilidad de daño. Eso es un dato. ¡Ay, mira, ya tengo a Afrodisan! ¿Puedo atacar? ¿Dónde ataco, Blas? Dime dónde ataco. Eh. ¿Dónde ataco? Mira a mi el Adán, dice... Ah, venga, va. Es que solo tiene una habilidad de daño, ¿eh? El Adán. Venga, va. Hacemos esta prueba. Eh, venga, va. Mientras que lo vas haciendo, te lo explico. Hacemos esta prueba final. Y... Luego probamos tu escuadrón de caballería contra mi escuadrón de caballería. Venga, que eso es lo que quiero probar. Yo como, bueno, eh, Eddie dice, Ginli va muy bien con arqueros a caballo. Yo es que mi equipo de caballería era el que siempre, el que salía siempre, y luego el equipo enano con Dain, Ginli, Falgin, y luego por tener otro de support de Falgin, eh, para el support de Falgin, a Dualin o a Valin. Mm, bueno, a ver. A ver, a ver. Hostia, se ve fatal, ¿no, tío? Se me ve muy iluminado. ¿Dónde coño está la luz aquí? Esta tiene que ser esta. En el fuerte. Me tenéis que estar muy, escu muy alto escuchando, chicos. Eh, vale, en el fuerte, pues vamos a atacar aquí. Ok. Eh, venga, va. Vamos a atacar. Ahora se ve bien, ¿no? No me jodas. ¿Se me ve bien o no se me ve? Sí, ahora... ¡No! Tengo problemas serias con la iluminación, eh, de verdad, os lo juro. Me está tocando mucho las narices últimamente. Los focos, por un lado, lo otro, por otro. ¿Ha curado bien? ¡Uf! No, no ha curado bien, pero ¿habrá hecho más daño? ¡Hostia! ¡Ha pegado fuerte, eh! Creo que es, bueno, el segundo mejor informe que he tenido, eh. 60.000 Arru, nivel 43. Vale, sí, tiene esto. Venga, decirlo, va. Decir, es que tiene eso. A ver, es un nivel 43, respeto 5, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta. Pero. ¿Y eh, curación? 20.000, casi. Ojo. Mm, me ha gustado este informe. Este informe me ha gustado. Sí, que es verdad que no es el ron. Pero coño, es que 60.000 mil de daño, eh. Ojo. Ojo que, ojo. Eh, venga, voy a reforzar. Refuer refuerzo y ataco. Es que me ha dicho que le escriba porque. Eh, ¿Dónde está? Bueno, lo podéis ver aquí, ¿vale? Que es mucho más rápido escribirle. Esfuerzo y ataco. Me ha gustado mucho este informe. No sé a vosotros. Sí que es verdad que claro. Eh, el, voy a probar en mi escuadrón de caballería contra el suyo. Y luego voy a probar. Eh, quitando a Arru y metiendo a Ginli. Como DPS, como supor de. O sea, como supor no. Como comandante acompañan, Acompañante de Eomer para el daño. Un curandero que en el escuadrón de caballería nunca lo veo de más. Nunca lo veo de más. Y tenemos a Frodo y Sam con un nivel 37. O sea, es que es un nivel 37, ¿vale? Y fijaros que no recibe daño. Es que es una cosa brutal. Y eso es muy importante. Porque en el nivel. En el nivel no. Eh, es que el combo de caballería. Es que es brutal. O sea, es que no, evita los ataques. Mira, Frodo, eh, Frodo y Sam sí que ha recibido daño pero los cisne evita los ataques, Que loco os decía. Eh, sigue bajo. Vale, esto es una cosa, esto es una cosa que hablamos el otro día en el directo de los comandantes legendarios del bien, ¿vale? Alguien, no me acuerdo quién me dijo, es que un 35% de probabilidad de evadir daño es una mierda, y yo le dije, no es una mierda, es que es muchísimo, ¿vale? Lo que pasa es que pone 35, pero es que este 35 es como si fueran un 80%. Que se evade un montón. Y si lo usáis en en, con una tropa que sea como los trolls o los innes que son unidades que protegen al resto y van a recibir daños, pues tío, pues os vais de puta madre, ¿vale? O sea, es que fijaros, ronda 1 y fijaros ya que me había dado dos daños. O sea, dos daños ha evadido. Eh, este no me lo ha cubierto, ¿vale? Eso es lo malo. Aquí puedo ver lo que me ha cubierto los Indes, creo. Aliado, bueno, esto es aliado, ¿vale? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dragón Frío, Caballero de cine, ¿vale? Protege a Inragil y a Eomer. Inragil, Eomer, como os he dicho, y a él mismo, pues porque él mismo se va a proteger. O sea, no estos dos, vale, así que vamos a ir a ver cuando golpeen a Indragil o a Eomer. Es que todas estas pruebas están chulas en las en directo, no sé si lo estáis viendo bien o os aburre o qué. Decírmelo, ¿vale? Si veis algo, alguna cosita así rara. ¿La luz se ve mejor ahora? Sí, ¿verdad? He, he retocado un poco los focos. Decidme si se ve mejor. Eh, bosses, me ataca a lo que os he dicho, ¿vale? Eh, evito los ataques. Evito los ataques. Gandalf el gris me ataca. Eh, Arru no está protegido, por lo tanto, pues no va a estar protegido. Gandalf me ataca. Drancero dragón eh, me ataca. La pro, eh, protección. Otra vez me ha evadido daño. Fijaros, lo estáis viendo vosotros. Yo no, es que, no, no me lo estoy metiendo. No estoy me estoy inventando. Eh, Frodo y Sam. Aquí no afecta, ¿vale? De tres, un golpe. Ay, hachis. Mm, y luego a ver dónde más me golpea. Voy a verlos todos. Todos, todos, todos. Voy a verlos. Eh, para que lo veáis. Solo la ronda 1, ¿eh? No voy a ver todas las rondas. O sea, no, no flipéis, que no voy a mirar todas las rondas aquí volviéndonos locos. Tranduil. Eh, me golpea a Frodo y Sam. Esta vez no afectó tampoco. Mierda. Eh... Pero es que fijaros, es que no me hacen daño. O sea, es que no me hacen daño. Eh... Vitalidad tal. Vitalidad provoca daño físico. Aquí no afectó, pero ¿por qué no afectó? Porque está dentro de la misma habilidad. Por eso no afecta, ¿vale? Si no entendéis, ya os lo explicaré. Es que tengo que hacer vídeos sobre eso también. Si está dentro de la misma habilidad, no afecta, ¿vale, chicos? Eh. El héroe, ¿vale? Me ha bajado. Pierdo 5 puntos de defensa y 5 puntos de ataque. Importante, ¿eh? Esto me está conteando yo no lo había visto no, no me lo había planteado me está conteando eh, tranduil a runo está protegido aquí tendremos carros de guerra ataca inragil ronda 1 eh, ¿qué ha pasado aquí ah vale cuando oh importante dato importante vale que me ha acordado ahora ya que estamos aquí en el directo Uy, qué, qué interesante. Esto va bajando a medida que van pasando las rondas. Si van pasando las rondas, va bajando el porcentaje. Es como una, una estadística real. Dato muy importante. Cuando el enemigo tiene golpe seguro, nada lo va a proteger. Es decir, la T4 no la va a proteger, ¿vale? Si te golpean con golpe seguro a cualquiera, eh, no lo protege la T4. Ni los T4 ni los trolls, ¿vale? Los trolls creo que sí. No me acuerdo ahora mismo, pero los trolls tendrían que mirarlo. Eh, pero eso, ¿vale? Bueno, que en definitiva acá ha, ha, ha evadido un montón de daño, ¿vale? Y esto se activa todas las posibilidades que te golpeen en todas las rondas, ¿vale? Y en el nivel 5 ya no, no inflijo locura. Eh, pues eso, voy a golpear aquí al escuadrón de él. A ver cómo, cómo va. Seguimos. Seguimos. Eh... ¿Qué tenemos aquí? Fantasma y se han visto la habilidad de R5 de Camul? Ahora lo miro. ¿Cómo ha quedado esto? Vale, retiro. Refuerza, eh, Blas. Eh, Sandra dice, ya salí del trabajo. ¡Qué suerte! Muy bien, Sandra, muy bien. Aunque ya se supone, eh, se sume una cosa de ese de Niomer, hay que apuche, apechugar un tiempo ya. Llevamos meses buscando alternativas a Denesor, solo o a Inragil También. Y cepillarte los cuatro de combo de caballería por otro no va a ser viable. Pero eh, para 2 de 6 Pero full... Mal con caballos, no es viable salvo algunos casos. Y otra combinación del bien sin que estén dos de ellos, no es viable tampoco. A ver, yo creo que eh, en cualquier escuadrón, en cualquier escuadrón, eh, un support tienes que meter. Siempre. En este caso yo me he decantado por Frodo y Sam. ¿Cómo le, uy, aquí le he roto bien, ¿eh? Blas, aquí te he roto bien, tío. 70 y 70. Sí que es verdad lo que decíamos, los niveles, ¿vale? ¿Cuánto daño he hecho? Pues 140, 160.000 mil he hecho seguramente. 193.000, mil, o sea, fijaros, curación eh, ha hecho menos. ¿Por qué ha hecho menos curación? ¿Por qué has hecho menos curación? Porque no se habrá activado tanto esta habilidad. Por esto. Aquí se habrá activado menos. Eh, tenemos un Seoden. Fijaros, es que Frodo y Sam Chicos, que, que aquí tenéis las pruebas. Frodo y Sam tanque, punto. Ya está, no, no hay más discusión. Que Frodo y Sam. Eh, voy a hacer un cambio, y voy a meter a Ginly. Voy a retirarlo. Eh, Decidme si vais entendiendo bien todo donde quiero llegar. Por favor. Si hay algo que no me explico bien, vosotros decídmelo sin problema. Eh. Yo os lo vuelvo a explicar. Ya lo veis, que os lo estoy intentando explicar 800 veces. No tengo problema. O sea, para eso estoy. Para eso quedamos aquí, ¿no? A ver, Inragil con Catafractos. Es que. Inragil, da igual. Las tropas que le pongan, no me convence. Es que no me convence Inragil para hacer daño, ¿eh? Ojo. Eh, venga, apoyo urgente. a vete de nuevo. Aquí tenemos. Buah, se, que se ve. Se ve, el, se ve eh, el foco. Aquí es. Este es este foco. Coño, tenía que haber hecho esto antes, me cago en la muela en más fresca. Ahí, yo creo que ya ahí ha cogido un poquito más de tono y aquí voy a subir. Es que cada vez que empiezo un vídeo, un directo, siempre se sincroniza algo. Ahí. Coño, ahora se ve bien. Ahora sí se me ve bien. Vale, ahora sí. Vale. Pues ya está. Mm, tenemos eh, Camul, me habéis dicho, ¿no? Mm, Camul es de, las, es de unidades pequeñas. En el 1.0 era de caballos, ¿vale? vamos a eh, Lo ha dicho Sandra, lo de Camul ahora esto. Y Fantasma creo que me ha dicho lo del R5 de Camul. Vamos a mirarlo un momento, es que no recuerdo. Eh, tengo que haceros el directo. De dos formaciones, R5. El ataque y defensa de dos formaciones enemigas se reduce. Pero esto no es para caballo. Esto no tiene sentido. Esto es de DPS. Uy, esto. Prioriza atacar al objetivo que tiene mayor defensa. Esto está interesante. Ojito, eso me interesa. Hay que ver cuánto daño tiene Camul. El ataque de las unidades pequeñas, esto, esto se lo metan por el culo, esto no vale para nada. Eh, el, esta y esta me han llamado, esta no, tampoco me ha llamado para nada. Eh, y aquí tenemos un daño bien, ¿eh? Esto es un buen daño. Y ataque queda corto, pero él busca concentración y también queda corto. Eh, sí que es verdad que hace daño concentrado. ¿Cuánto escalaría de concentración? Vamos a verlo en un momento. Equipo morado, ¿vale? Yo siempre os planteo equipo sencillo y básico y luego ya, pues, de ahí, pues, escaláis lo mismo, pero en, en nivel superior. O sea, es que no hay más. Equipo de concentrado de esto no me queda, ¿vale? Me lo he cargado entero, o sea que... Eh, ahora os haré un ejemplo. Escala con equipo morado... Claro, es un, es un nivel 5. Es que es un nivel 5. Escala... 54... 54 puntos más al nivel 50 sería unos 50 puntos. Sería unos 130, 140 de concentración. Tendría. Si sacáis cuenta, os sale eso, ¿vale? Esto puede subir al doble, que son 12 puntos. Son 6 puntos más. Escalaría a 30. Lo mismo me quedaría corto de daño. Es un daño concentrado curioso. Al realizar una acción en. Durante las primeras dos rondas inflige 400% de daño concentrado una vez a dos formaciones enemigas al realizar una acción en cada ronda. Inflige daño tóxico después. Sí es que se quedaría corto, chicos. Se quedaría corto de daño, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Eh, ¿Dónde... Eh, Gato Grey, ¿dónde...? Voy. Bueno, he escrito con B, ¿vale? Perdonad mi ortografía, pero no voy a rectificar. Eh, voy a golpear, me toca golpear. Hemos dicho que he puesto a Ginli. He puesto a Ginli, ¿no? No me jodáis, que me he olvidado. Sí, no, y le he puesto el equipo bien. Vale, perfecto. Eh, Tiene bien el equipo, como segundo DPS, ¿cómo ha ido? He recibido más daño, pero no sé si le habré hecho más daño también. Uy, pinta. Pinta a buen daño, ¿eh? ¡Uy! 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 Ha sido un buen daño. Uy, que esto sí. Uy, que esto sí. Como... como mira, pues aquí tenéis, chicos. Oh, yeah. Ahora sí. Como segundo. Y mirad que me ha curado 20.000 también. Que eso es lo que yo quería llegar. Que me cure lo mismo, pero yo puedo hacerle mucho más daño. Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado. Veis que es que Inragil. Inragil es que no hace daño. Bueno, a ver, también el equipo que llevo, no. Pero, ojo, ¿eh? ¿Cuánto le he hecho? Do, casi 200.000. Esta ha sido mejor, ¿eh? Este me ha gustado mucho más. Y fijaros de que mis niveles, que ahora los voy a enseñar de nuevo. Coño, es que tengo un Gilly al 42, tío. Y un Frodo y Sam al 37. O sea. A ver con Leo. Es un poco loco. Y no creo que funcione. Pero el R5 de Camul era como el R5 de Sod. Mm. Vale, pues, pues eso. Eh, y comentando, chicos. A mí me gusta que vayáis comentando. ¿Por qué YouTube me odia? Se disloca solo esto. Os juro por Dios que el día que me mude, lo primero que voy a hacer es comprar una pantalla y la voy a poner aquí, solo para vuestros chats. Porque estoy un poquito hasta los cojones ya de estar con el móvil viendo los chats. Además de que me dejo el cuello, ¿eh? No notáis vosotros, pero yo sí lo noto. Eh, a final del día lo noto. ¡Oh! Se me carga mucho la espalda. Vale. Bueno, como decía, ¿vale? Eh, esto es un dato importante que tenéis que tener en cuenta. Eh, refuerza. Y si... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto aquí a escribir, loco? Y si quieres cambiar algo... Cambiar algo, avísame. Pero claro, luego hay que esperar 10 minutos, esa es la putada. Que si él cambia algo, tengo que esperar 10 minutos. Pues yo puedo enviar apoyo urgente al fuerte. Pero él no sé si podrá enviar apoyo urgente porque no sé si cómo funciona muy bien todavía eso es que esta temporada chicos no he podido estudiar os quería hacer un vídeo explicando cómo es la temporada de anillos de poder reyes de los hombres pero es que no me da tiempo a estudiar todo junto es decir o hago una cosa o hago la otra por mucho que penséis no soy mago vale llego tarde a todos sitios vale deciros que llego tarde a todos sitios pero no es porque sea mago es porque soy lento de llegar <laughs> vale que lo tengáis en cuenta pues eso eh, y bueno si queréis os explico un poquito cómo va mi temporada en lo que nuestro compi me contesta a ver qué es lo que quiere hacer mm, no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer pero bueno resumen os iré resumiendo un poquito vale para la gente que os incorporáis ahora al directo dato importante Inragil habilidad aliado y Denesor que yo ya me lo he cargado vale dónde coño está ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? Derezol. Habilidad aliado. No se pueden solapar habilidades, ¿vale? No puede generar ningún otro efecto. En principio funciona así. Tendría que mirar a ver si funciona la curación de uno con otro. Eso tendría que mirarlo. Mira, como he probado a Gandalf. No, este no es. Este tampoco. Lo vamos a mirar en un momento. Esta es la curación de Gandalf. ¿Vale? O sea, que tenemos el gris. Por favor, espero que hayas curado a Ganda en la misma ronda. Eh, ¿Qué tal? Y os quito la duda. Si cura a Gandalf, cura a Eowyn. O sea, no hay, no hay discusión. Punto. <laughs> o sea, que... <coughs> a ver. Inragil. Esto no. Uh, el gris se activa solo para él, por supuesto. Uh. Ojo, esto que mierda es. Formación 1. ¿Por qué me da a Formación 1 la curación? Ah, vale, porque cura una formación aliada, coño. Vale. Eh, que ya ni me acordaba cómo curaba. Es que llevo sin usar a Gandalf desde que os hice la Will, ¿vale? Me estudié a Gandalf para su Will lo dejé de usar porque. Es que si no, no me centro en otros comandantes. ¿Dónde estás? Eh, formación 1 le hemos dado, ¿vale? Pues a ver si Inragil... ¿Dónde ¿no está Inragil? Ahí está la reducción de daño. Inragil. Príncipe, aliado... Joder, tío. No te puedo creer. No me has dado la curación al mismo comandante, tío. Ahora tengo que hacer otra otro ataque. Ah, eh, me voy a, no voy a cambiar nada. Si puedo hacer apoyo urgente. Un minuto y ganda de gris al 100%. Venga, va a decirme un cambio que hago. Un cambio, os lo permito, va. Venga. Los informes de la comunidad hispana, que hablaste, eh, si estás en ella, no está en los chats para la gente que solo está en el grupo. No, pero yo no hablo de los informes de la comunidad hispana. Si es que yo hablo del Discord en el que estoy yo en el Discord mío, en el Discord que he creado para toda la gente, no sé si estáis, en la descripción de aquí abajo estáis, o sea, lo tenéis, pincháis en el Discord y os metéis, porque lo he visto que funciona el enlace, es decir, aquí en la descripción de este vídeo, de este directo, de cualquier vídeo tenéis el Discord donde yo estoy, donde lo he creado yo y estamos ahí subiendo informe. Yo creo que los combos que dijo Jaldanar es en roleplay, no roleplay es otra cosa. No, eh, Gerardo, tío, hemos montado, hemos probado el combo de escuadrón de caballería con Arru. Lo tenéis aquí. Lo hemos probado aquí. O sea, esto es no roleplay. Arru es no roleplay. O sea, a ver, estamos hablando de comandantes baratos. ¿Vale? Baratos significa eh, épicos, no legendarios. Si queréis legendarios, os digo 800.000. Os digo 800.000. El rey brujo mismo. Le metes al escuadrón de caballería con caballos del mal. Eh, con los guardos. Con los wargos, ¿vale? Eh, Uruguay no, porque no son medianos, eh, Hombres malvados lo metéis con los mercenarios estos. Con los caídos. Si es que hay un montón. ¿Vale? Y seguí meterle golpe doble. Y luego una... Eh, yo le meto aturdimiento, por lo general. Vosotros poned lo que queráis Pero esto ya no es un escuadrón barato Yo estoy hablando de épico Que es lo sencillo, ¿vale? Claro, no todo el mundo puede permitirse comandante legendario En el 2.0 de Rise to War eh, Quiero hacer un cambio ¿Pero cuál hago? Eh, eh, cuando harás vídeo del mal Así como la hiciste del bien con los comandantes T3 Pues iba a hacerlo hoy Pero... Estamos con otra cosa ahora, fantasma. Eh, evidentemente, no y pueden mejorar el combo. A ver. Eh, bueno, eso. A ver, hay muchas formas de muchos estilos, ¿vale? Yo os estoy mostrando lo que puedo probar. Es que no me da la vida para probar más cosas. Si no, podéis coger y probar vosotros también. Y me mandáis los informes. Que me gustaría también. Eh, ver informes de pruebas. Y digáis, hostia, pues esto funciona. ¿Vale? Esta temporada, como os he dicho. He peleado, no he peleado tantos como otras, pero la verdad es que las pruebas que he ido haciendo me han gustado. A veces sí que es verdad que se me ilumina y digo, oh", y si pruebo esto con esto, pues puede funcionar, ¿vale? Fijaros, está, estamos terminando temporada ya, o sea que es un poco ridículo, pero bueno, fijaros que mi contribución de comunidad son 3 millones, o sea, 3 millones 700 mil. O sea que tampoco he peleado mucho esta temporada. Pero cuando se me iluminaba la bombilla, pues digo, pues voy a probar esto. Y me ha ido bastante bien, o sea, no me puedo quejar. La verdad es que no me puedo quejar como me ha ido las pruebas que he ido haciendo, etc. Así que en alguna de dichos hostia, me han reventado. Sí que es verdad que en otras me he encontrado ballenas, pero megalodones. Que dices, ehm, ¿qué hago yo contra ti? ¿Sabes? Por mucho que haga, pues no hago nada. A lo mejor le bajaba la mitad del ejército, tres cuartos, pero no le podía ganar. Era imposible ganarle. ¿Aquí me ataca a alguien? No, ¿verdad? esto simplemente es eh, este este tío este tío eh, espero encontrármelo en el futuro para reventarle desde el primer día y no dejarle nunca más crecer porque los azulejos que me faltan aquí me los ha robado él es que no está ni jugando es un tío que ni juega es que es un tío que ni juega simplemente se mete a robar azulejos a los que sí jugamos o sea que tiene que ser una cuenta secundaria seguro no tengo dudas no tengo eh, no tengo duda. Vamos a hacer otro golpe aquí. Igual, con greenly. Mm, estoy usando Frodo y San, Marcel Gandalf el Gris y Homer. Y he mejorado. Te faltaría ahí cambiar eh, Gandalf el Gris. Bueno, claro, no. Gandalf el Gris tiene curación. Pero te faltaría cambiar a Gandalf el Gris por Inraí. El resto está perfecto. Vamos a probar eso. Venga, va. Vamos a, vamos a probar eso. Ya que estamos aquí. Voy a hacer el cambio, venga, va. Eh, tú, acelera. Refuerza. Refuerza. Ah, mierda, se ha abierto algo que le... No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, pero bueno, no se haya cerrado nada, ¿no? Ni el directo, ni nada. Uh, ¿me veis bien? Sí, me veis bien, perfecto, me veis. Me veis perfecto, así me gusta. Eh, vamos a hacer la, la que está haciendo fantasma. Vamos a hacer refuerza y vamos a hacer las últimas pruebas. Y no sé ni qué hora es, chicos. Si alguno me lo puede decir, porque si bajo el chat se me va a solapar. Eh, pues eso. Has dicho que estás usando Frodo y San, Elrond Ganda de gris y Homer. Entonces han metido en vez de Israel Ganda de gris. A Ganda de gris lo vamos a meter con estos. Eh, aquí has dicho que tenías a Elrond eh, Tenemos a Elrond, a Gandalf el Gris Pues venga Vamos a hacer la formación Que ha hecho Nuestro amigo Fantasma Venga va Traslado lado Es que no pone el tiempo ahora eh, eh, Esto es un... Er ah no, lo pone aquí Soy gilipollas, no lo he visto Lo pone aquí, lo pone aquí es que todos estos cambios también... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No ni puta idea. Eh, no quiero esto. Quiero apoyo urgente. Anillo. Me estoy gastando la pericia. Pero bueno, tampoco le voy a dar uso. O sea que tampoco me, me molesta mucho. Eh, tengo que ver el informe. Hemos quedado ahí pendiente de mirar el informe este. Mm, quiero darle el equipo a Ron Que nos va a faltar. Gandalf el Gris. Hemos dicho que va a ser con curación golpe doble. Eh, así que... Mm, te voy a poner esto. Te voy a poner... ¿Dónde coño estás? ¿Estoy ciego yo? ¿O no lo veo? No me jodas, ¿no? O sea... Eh, ¿Me va a faltar un casco de, de, de grito de guerra? No, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. Yo creo que no, vaya. Arru eh, tengo pensados cambios en el equipo. En el futuro próximo, muy próximo. Ya os lo anunciaré, ya os informaré los cambios que tengo pensado hacer. Esto, vamos a poner este temporalmente. Y me falta uno para que me coincida la sub. ¿Dónde está? Oh, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Vamos a ver el informe y ahora voy a cambiar de equipo. Mientras que llega... Pues ha ido muy parecido antes, ¿eh? 85 ahora, ¿eh? ha pegado. Fijaros que los daños son muy parecidos. Aquí he hecho 194 y he curado 19. Y aquí he curado 15. Ya o sea, he curado menos. Y he hecho menos daño. ¿Eso influye por qué? Mm... Vale, ya sé por qué. Eso ha influido porque no se habrá activado tanto el líder de Ored. Por lo tanto, no he hecho tanto daño. Y aparte, fijaros de que aquí he hecho 70.000. Y aquí he hecho 90.000. Por lo tanto, eh, se reduce de la siguiente forma. Se traduce. Eomer ha hecho 61 y aquí 9. Y aquí ha hecho 76 y aquí eh, eh, 13. O sea, 4.000 más de daño de tropa y de él también. Eh, por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto donde habrá pegado, que seguramente... Eh, a una ah, vale. Esta probabilidad de, de atacar también se habrá activado más en el otro informe y en este no tanto. O sea, todo eso influye, ¿vale? Pero bueno, eh, más o menos ha sido estable, la verdad. Quiero eh, a Elrond y quiero meterle algo, tío, que me vaya a dar aunque sea la sub. Por lo menos dame la sub. Show me the sub. Eh, te voy a poner esta. Te voy a poner esta. Eh, ¿Puedo golpear? A ver, ¿por qué no va el teclado, tío? ¿Puedo golpear? A ver si me dice algo. Pablo Yurrita, ¿quién se crea que sabe algo en la 2.0? Es que no sabe nada. Todavía no entiendo los combos. Me sorprenden muchas cosas. Eh, no entiendo ciertas cosas que tendrían que comportarse de manera parecida, pero no es así. Es que la lógica en el 2.0 tienes que eliminarla. Y yo, como no tiro, no he tirado nunca por lógica. Pues a veces se me ilumina y me lo apunto en un papel. Y digo, voy a probar esto. Y la verdad es que me ha ido muy bien. O sea. Sí que es verdad que es lo que. lo que ha dicho Pablo. Quien crea que sabe algo del 2.0 es que no sabe nada. Bueno, es que realmente no es así. Sí y no. O sea. La lógica funciona hasta cierto punto, luego funcionan la suerte y las probabilidades y cómo quieras montar tu escuadrón. Ese es el otro factor que tienes que tener en cuenta en el 2.0. O sea que sí y no, o sea las dos cositas. Lo que está claro es que para montar un escuadrón tienes que meter un support siempre, siempre. Si no metes un support no te va a funcionar ese escuadrón nunca. Gente que quiera meter eh, Dain, mmm, Aragón 2, Eomer. Por así decirlo, y Ginly, esa persona va a tener 800.000 pérdidas. A lo mejor gana un combate y el segundo le destrozan. ¿Vale? Siempre es bueno tener un support. ¿Y un support qué es? Pues un comandante de apoyo. Eh, Gandalf con su respeto 3. En mi caso, ¿por qué estoy usando esto? Pues como estáis viendo ahora, estamos usando a Frodo y Sam de support. O sea, si tengo un support, no voy a meter otro. ¿vale? Meter dos support es, un, es una locura. Eh, entonces hemos estado jugando con bastantes formas. En el escuadrón que tengo principal de, de daños, haré algún cambio en breves. Mm, todavía no lo tengo muy claro. Pero fijaros que mi supor viene a ser ganda de blanco. Eh, sin equipo, ¿vale? Eh, sin equipo, chicos. Vale, ya puedo golpear. Uy, solo me queda un movimiento, ¿eh? O sea, solo me queda un movimiento. Fijaros que ayer se me fue. La, se me fue la puta olla ayer, la verdad. Eh, me puse a, a atacar aquí a un compañero que le dije, hacemos PvP, no sé qué. Luego me respondió. Pero claro, yo no sabía si él estaba o no estaba. Eh, sin DAC, ¿vale? Claro, digo, tiene un buen equipo, ¿vale? Tiene un bueno, buenos comandantes. O sea, no, no puedo decir que no. No, no son comandantes... Puff... Pero son comandantes que están bien. Son respeto alto, ¿vale? Eh, fijaros, respeto 7. Nivel tal, ¿vale? Pero digo, es raro el daño que me ha recibido Ganda de Blanco. Digo, ¿desde cuándo me recibe este daño? O sea, sí, es verdad. Tengo reducción de, de DPS y él no lleva DPS más que uno. ¿Vale? Lo que tú quieras, pero me ha hecho buen daño. Pero digo, qué raro. Pues mirar. O sea, happy flow pues, yo aquí. Por La vida, ¿vale? O sea, meto una T4, no meto equipamiento. Digo aquí, ala, venga, que nos sobra. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido el daño? Eh, ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Madre mía, qué bueno. ¡Qué bueno este informe, eh! Sí, señor, este informe, bien, bien. Fijaros que he metido más daño, he curado menos, pero claro, eh, no tengo a Inragil. Pero, ojo, eh, que ha curado su buen cacho, eh, 11.000 de daño. Me ha curado. Además, claro, ¿por qué? Curiosidad y dato importante. ¿Por qué he curado poco pero he recibido menos daño? Porque tengo a Ganda la parte de hacer daño con el respeto 3. Que con concentración me sube un poco. ¿Cuánto me sube? Podemos pues saberlo. Para que lo veáis, tenemos aquí alguna idea. ¿Dónde está Ganda en el en blanco? en blanco, ¿dónde estás? Sound Activa el gris, ¿vale? Me dará curación a los caballeros con arco. De la formación 4, que será. Bueno, no lo voy a ver, lo voy a mirar después. Mi Randy, ¿qué golpe doble? consilio blanco. ¿Cuánto me da? Pues aquí me pone que se activa, ¿vale? A quién me lo da. Pero para ver realmente cuánto porcentaje tengo que ir al primer golpe que me dan y mirarlo. Eh, consilio blanco de Gándale el gris. Ah, vale, esto es de él. Uff, digo, digo, mi ganda de blanco ha curado todo esto. Imposible, vale. Eh, esto es lo de él, vale, que le ha dado bastante, bastante. Fijaros que escala bastante. Y el mío, ¿dónde está el primer golpe de él? ¿Dónde está? Eh, con blanco, un 10,6%. Chicos, para que lo tengáis en cuenta. Es decir. Los golpes me reducen un 10,6. ¿Cuánto? Pues fijaros que no le he metido nada de concentración. Tengo 86 solo. Y me ha curado, Me ha evadido el doble. O sea, un 200% de su valor. Es brutal. O sea, si me pone aquí 10%, pues será el 20. O sea, brutal. Solo con el 86 de concentración. Sí, que es verdad que si elijo concentración o mando. Pues si, si juego con el gris. Tengo que ponerle mando, ya lo, ya lo hemos visto, ¿vale? Eh, si, no, si acabáis de entrar al directo, miráoslo por, eh, al principio, que es donde hemos explicado todo esto. El mando importante para la curación y la concentración para el concilio blanco. Aparte de que el mando también me va a reducir daño, no solamente esto. ¿Y esto dónde puedo ver cuan, eh, en el informe? Esto no lo veis en el informe, esto es magia, ¿vale? Raid, eh, Rise to War 2.0, pues por magia eh, encontráis estas cositas. Es así de simple. Eh, a ver, ¿qué tenemos? Habrá más o gente que habrá metido mucho y habrá fracasado. Pues sí, esa es la misma cantidad de daño que llevo. Dice Fantasma. Esta, ¿no? Fantasma. Coño, esta de puta madre. Fijaros que él tiene niveles altos. Y yo tengo nivel 37 y nivel 43. Es que Frodo y Sam, chicos, es clave de support. Clave. No, es que no, no es clave es solo para el support, no tienes que darte ningún aumento de daño más y voy a recargar y voy a hacer otro informe igual y vamos a acabar con este a ver dos minutos avísame avísame y hacemos informes final vamos a darle aquí a ver si me va a trolear esto no me va a abrir aquí carpetas en el ordenador a lo loco no me interesan que me abran carpetas a lo loco Sí, esa misma, dice Fantasma Pues, joder, es que ha estado de puta madre, tío O sea, mira, pues ya tenéis Escuadrón de caballería En vez de este, le metéis a Gindli Ya está, escuadrón de caballería bueno, A ver eh, En vez de gana de gris, le metéis eh, Inragil, o gana de gris mismo Le metéis a Gindli Eomer y un support Ya está, pero, a ver Escuadrón de caballería, chicos mmm, Escuadrón de caballería Como tal, en sí mismo yo creo que ya no existe lo siento A lo mejor le puede llamar a escuadrón de caballería meterle así eh o lo hago así rápido sin pensarlo mucho para meterle como principal a Frodo y Sam es que Frodo y Sam de Supor es muy bueno tío un curandero como inragil y luego le pueden meter pues a Eomer como comandante de daño y a Eowyn pues es que claro va a ser muy tanque este escuadrón no no me gusta Fijaros que esto cura, vale, cura, perfecto. Pero esto es tanqueo, esto es tanqueo, no, no es daño, te va a faltar daño. Es que el escuadrón de caballería yo creo que ya no existe. Es que ya no existiría el escuadrón de caballería como en sí. Llamar a esto, que estoy usando yo, escuadrón de caballería, porque llevo caballería, pero no comandante de caballería, sino... Igual que Ganda de Blanco, ahora mismo yo cambio aquí a, a este por Rohirrim y lo llamo escuadrón de caballería. Pero claro, no hacen daño los caballos. ¿Me entendéis a dónde quiero llegar? Se llama escuadrón de caballería cuando, cuando hacen daño los caballos. Porque yo ahora mismo, Ganda de Blanco, Dine, y esto no es un escuadrón de caballería. Le meto aquí lo que os he dicho, Rohirrim y ya está, pero no tendría nada que ver de caballería. ¿Por qué? Porque llevo caballo, llevo tanqueo. Llevo reductores de, de daño, llevo aguante, llevo support, llevo apoyo. Pero no llevo eh, Tropa de caballería que hagan realmente daño. Cuando quiera. Vale, pues informe... Claro, es que escuadrón de caballería, lo que os digo. A ver... Total, hay mucho partidillo... Eh... Mucho pardillo que mete sin saber. Es lo que quiere el juego. Pasa que muchos juegos online que quieren meter más o pasta, pero no está claro en qué. Entonces la gente cae en las trampas y como fracasa vuelve a meter pasta y así ya. Eso es verdad. Eh, primero voy a retirar esto porque si no me voy a cargar a nuestro compañero. Fijaros que ya no tengo salud. Eh, refuerza. Eh, Blas, refuerza. Refuerza, no voy a retirarlo. No retiro. No tengo resist. Joder, yo y mi. Bah, así mismo lo escribo, a tomar por culo. Eh, vale, voy a dejarlo y. Ref Blas, refuerza constantemente. Voy a dejarlo hasta que lo mates. Tú, tú mismo, lo matas tú solo. Eh. Lo que dice Amador, ¿vale? Amador ha aceptado en todo. Eh, como es tan complejo el 2.0, te incita a meterle dinero. Si la cagas, perdón, ¿eh? si la cagas, tienes que volver a meterle dinero. Porque ya no tienes cómo rehacer el equipo. Eh, o sea. Claro, es que el 2.0 es así. Eh, está hecho para meterle dinero. Veremos cómo termina el, el tipo de... O sea, el tipo... Eh, el tema de China Porque con China y Netease Que es la compañía de este juego mmm, Están teniendo problemas, ¿vale? Por el tema de ludopatía Entonces van a acaparar a lo mejor algún pago De momento no O sea, de momento podéis comprar lo que os dé la gana Si tenéis algún este, pues... Recordaros, debajo en la descripción En mi canal de Discord Y además, en mi perfil de YouTube Tenéis para comprar a través de mi enlace que os saldrá más barato porque es la página oficial del juego, no por otra cosa. Eh, a través de mi enlace, pues el acceso a la página oficial del juego. Y de ahí, pues ponéis vuestro UID. Que tenéis que poner esto, ¿vale? Vais aquí a la imagen. Vais aquí a la primera carátula. Pincháis. Veis el servidor en el que estáis. Si estáis en bolsón cerrado, tendréis que poner bag en bolsón cerrado. Es la bolsa final, ¿vale? En caso del contrario, pues tenéis que poner la temporada que os pongo aquí. Y el UID, ¿vale? Os pedirá ID, pero no es esto. No es esto. Es el UID, ¿vale? Que pone aquí esto. O sea, está mal explicado también hasta la página oficial. Pero bueno, eso, que, que ya está. Estoy eh, en ellos. Yo sí tengo resistencia. Ya. Mmm. Vea, va, voy a desempato y hacemos el último. Desempato y atacas tú. Con lo que quieras. Eh, el, el hit final, el golpe final. Eh, ya lo dijo Frex en sus últimos comentarios, que los ingresos estaban cayendo y había que hacer algo para aumentarlos y se creó la 2.0. A ver, podrían haber hecho cosas diferentes antes de renovar el juego así como lo han renovado. Podrían haber hecho una igualdad en las tropas, sacar tropas nuevas dentro de temporadas. Pero tropas normales, no me refiero a tropas neutrales, ¿vale? Eh, es que se han liado a sacar tropas neutrales. Tropas neutrales son estas aquí, los que seáis nuevos, por si no lo sabéis. Se han liado a sacar tropas neutrales por un tubo. Tropas ridículas como los hombres lobos, que son súper caras. Dragones de frío, que son súper caros. Eh, tropas ridículas. O sea, ridículas, totalmente. Han nerfeado tropas neutrales. O sea, en vez de hacer todo eso, podrían haber sacado tropas normales que sean diferentes eh, o hacer un tier 5 en vez de un, una T4, hacer una T5. Eh, no tocar a los comandantes porque al final tú has invertido por una cantidad de comandantes y tal y te lo han tocado todo. Pero podrían haber hecho cosas nuevas y diferentes, más innovadoras. Eh, no sé, no sé, podrían haber hecho cosas nuevas, ¿no? Eh, sacar a Bardo antes. Sacar comandantes nuevos, que la gente siempre que han sacado comandantes nuevos ha invertido en ellos. Yo al menos he invertido en comandantes nuevos. Yo sacaba Isildur y fui de, de los que dije, voy a por Isildur. Y mirad, eh, lo saqué en su momento. Dain lo mismo, Dain ya venía en el juego. No sé, yo creo que podrían haber hecho cosas nuevas. Podrían haber nerfeado a Sunin para que sea más igualdad. Podrían haber mejorado comandantes. Podrían haber empeorado el fuego que, o la probabilidad de golpe extra del rey brujo. Eh, Podrían no haber nerfeado a Lurz Que Lurz era un, un comandante Que se utilizaba mucho al principio Y luego se nerfeó su respeto 3 En el 1.0, no ahora Sino en el 1.0 se nerfeó su respeto 3 Es que os puedo decir muchas cosas Si queréis puedo estarme un directo entero Hablando de las cosas que se podían haber hecho Y cosas que hicieron Y que cagaron más el juego en su momento ¿Qué ha pasado? Uy Ah, vale, 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 vale. No, pero si no ha reforzado. Blas. Lo retiro. Porque. El refuerzo. Podrían haber hecho muchas cosas y la cagaron con el 90% de lo que hicieron. Podrían haber puesto packs. Eh, de equipamiento, como hicieron una vez, podrían haber hecho eventos como hicieron una vez. Muy bueno, muy bueno. Que yo siempre os recomiendo que si alguna vez vuelve a salir, ya os haré un, un directo en el momento en el que salga. Que fue una ruleta, eh, una ruleta en la cual tú tirabas, creo que, un aproximado, uno aproximado a 100, 100 euros. 100 euros, creo que era aproximadamente. 100 euros equivale a, a un par de esto, ¿vale, chicos? Os lo enseño. Para los que. Uy, mira, no he cogido esto. Es que ya no me salen los avisos con lo que han hecho nuevo. Con lo nuevo que han hecho aquí, no, no me salen los avisos. 100 euros equivale a esto, ¿vale? Tú tirabas una ruleta en la cual eh, te iban dando cosas y te daban, creo que, el total 10 equipamientos morados. Un montón de respeto de comandante legendario. Te daban 3 objetos legendarios. Objetos legendarios son estos de aquí, ¿vale? Eh, tres objetos legendarios aleatorios Y un objeto legendario que podías elegir qué categoría, por ejemplo, arma, casco, etc O sea, cuatro dorados con ese dinero O sea, eh, un evento que fue muy bueno Que no sé si fue la boda de Aragorn y Arwen se llamaba Lo podéis buscar en YouTube Que habrá gente que la haya subido Coño, ese evento yo me acuerdo que salió Y en cuanto salió La, eh, la actualización con el evento yo le metí, no sé si 300 o por ahí. Que digo, es que es, estoy en plan ludópata, coño. Es que, pero es que era un evento tan bueno. Y no solo eso, sino los packs como este, que esto es una puta mierda. Los packs como esto, que te daban por 5 euros un equipamiento morado. Por 10 euros 3 equipamientos morado. Por creo que 20 euros te daban por 20 euros un dorado. Tres morados y otra cosa más. Tengo las imágenes por ahí. Ya algún día lo subiré al Discord. Para rememorar esos momentos tan buenos. Y con 100 euros creo que eran. Te daban 5 o 6 equipamientos dorados. Dorados. No te daban morados. Y te daban un montón de respeto. Era la boda de Aragorn y Arwen. Y ese fue el último buen evento que hubo en este juego. Y eso fue hace un año. Un año. Dos años. O sea, dentro del primer año de juego se hicieron eventos muy buenos. Muy, muy buenos, chicos. Yo me acuerdo de eso. Eh, un comandante T3 de 0 a R5 en el cofre normal, ¿cuánto pasta valdría? Así como una horquilla, 2.000 euros. Eh, por ejemplo, si quieres tener un veo R5, ¿cuánto valdría? No, hombre, no creo yo que 2.000 euros. Pero 1.000 euros a lo mejor sí. A lo mejor, es que claro, no te lo sabría decir. Si sí, depende de lo que te salga, por ejemplo, puede ser que no te salga nada de Veon, si quieres a Veon, y te salgan un montón de respeto de estos. Pues los vendes y ves a ver, los puedes ir viendo, a ver cuánto te influye, ¿no? Pero yo creo mmm, que mil euros te puedes, bajar, ah, te puedes gastar. Ten en cuenta que hay muchos eh, eventos que son de estas mierdas. Mmm, si queréis un T3, pues tendréis que comprar pues esto, ¿vale? Para que vaya subiendo. Esto escala, ¿vale, chicos? Tener en cuenta. Todo lo que os sale en estas misiones que os pone nivel 1, en este caso os pone aquí. Si no pusiera nada, pues pusiera puesto comercial. Punto. Aquí compras esto y se acabó, no hay más nada. Todo lo que os pone nivel 1, en este caso os pone aquí esto. Si pincháis aquí os pone paquete de regalo tiene varios niveles de precio. En este caso, ¿vale? El siguiente nivel de paquete de regalo se desbloqueará cuando la compra de nivel actual de paquete de regalo. Es decir, tú compras este y te desbloquea otro que te valdrá, eh, en este caso, 11 euros. Que, como os he dicho, meteros en la descripción y podréis acceder a la página oficial del juego a través de mi enlace y comprar a través de mi enlace, que por supuesto un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, muy ridículo viene para mí. O sea que me ayudará para el canal. No es que tal, pero... Me ayudará para el canal que la, los programas de edición, etcétera, pues vale una pasta. Y, y bueno, pues además vosotros ahorraréis un montón de dinero. Los pases de temporada, en vez de valer 18 euros, valen 15 o 14,50. Además, todos estos pases valen más baratos. Eh, este valdría 1 euro, 5, 10, 20, 50 y 100. O sea, aquí te estás ahorrando 20 euros. O sea, es una burrada. Pero eso, vale. Eh gerardo dice vamos mínimo mil euros pongamos 1500 de media lo difícil es tener un r1 luego sube más rápido hasta r5 sí la verdad es que sí o sea eso vale ataco al de ataca con el de caballería vale la clave de meter pasta que los youtubers nunca decís ni nada para objetos dorados. Es en los principios de temporada. Que te ponen anzuelo de objeto dorado Y si te lo compras. Ponen una. La clave está ahí. No realmente. Eso era antes. Ahora ya no funciona así. Eh, cuando, mira. Acabo en tres días. En una semana. Aproximadamente. Creo que el día 2. Empiezo temporada. Cuando empiece temporada. Os haré directo. Y os explico todo eso de los packs. Pero antes funcionaban de una forma. Ahora funcionan de otra. Antes funcionaban. De la, la siguiente forma. Cuando tú obtenías, cuando tú obtenías un comandante legendario, eh, al comienzo de temporada te ponían un pack aquí que valía 20 euros, o sea, ahora vale un poco más, pero en la web te sale 20 euros. Eh, y te da un equipo legendario aleatorio que tú eliges qué categoría es, si es casco, armadura y tal, y además gemas. O sea, ese pack yo siempre os lo voy a recomendar, yo lo compro siempre, ese pack siempre lo compro aparte de... Eh, ¿Dónde atacas? Aquí ataca, porfa. Aquí ataca a Blas. Ese pas siempre os lo voy a recomendar porque es súper, súper eh, bueno, ¿vale? A mí que por 20 euros me dé un, un equipamiento dorado, mmm, no me lo voy a pensar nunca, ¿vale? Porque está muy caro el dorado. Otra cosa que tengáis que tener muy en cuenta es que tiréis el cofre que tiréis. Cuando hagáis 60 tiradas, no influye esto, ¿vale? Aquí puedes ponerte 80 y no dártelo. Tienes que ser 60 tiradas eh, o dará un dorado. Aquí, por ejemplo, está desincronizado para los que llevamos tiempo jugando, ¿vale? A mí, por ejemplo, me lo tiene que dar cuando me ponga 102 sobre 200, ¿vale? Por ejemplo, en el 60 no me lo dio, me lo dio en el 42. Que lo tengáis en cuenta que es muy importante, ¿vale? Pero cada 60 da igual si es. En la tirada 60, en la tirada 70, 80 Pero cada 60 Da igual si las tienes seguidas Dentro de la misma temporada o fuera de la temporada Da igual Cada 60 os dará un dorado Aleatorio ¿Vale? O sea, eso es importante En cualquier cofre Que lo tengáis en cuenta eh, Y no hace falta que los tires seguidos Por ejemplo, este cofre Sí que Desaparecerá, creo No sé, cuando desaparezcan tres días Luego hay cofres especiales Que eso se acumulan, ¿Vale? También o sea, es todo un poco complejo. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, ¿Me ha hecho más daño que antes? ¿Me ha hecho más daño que antes, no? 3700 y 7000. 3800 y 6700. Claro, el Ron ha hecho menos daño. El Ron ha hecho menos... Daño. Claro, el Ron ha hecho menos daño. Claro, ¿cómo no va a hacer menos daño? Si es que le ha puesto este equipo de, de tanqueo es que soy soy retrasado es que no tengo otro equipo de daño a ver eh, uh, qué poquita curación me ha hecho aquí el gándale eh. qué poquita curación me ha hecho ganda pero no ha recibido daño Frodisa no ha recibido daño o sea muy bien muy bien el informe la verdad sí que es verdad la diferencia de nivel y de equipo pero bueno podríamos darlo por bueno vale eh, no hablo por cofres de equipo digo eh, se refiere a las ofertas que te dan equipo gastado que te sale a principio de temporada por 50 euros o 100. La clave es esa para reforzar dorados. Sí, esas están muy bien. Vale chicos, pues yo creo que se ha quedado todo claro. Os hago un resumen final si queréis. Habilidades que por ahora no se solapan, a no ser que metan un parche y lo arreglen. Eh, van a ser Eomer, consejo del líder de Eores. Si se activa una, no se activará la otra. Y Inragil. A ver, coño. con Condenesor. Si se activa una. De curación adicional. En la habilidad aliado. Si se activa una. No se activa la otra, ¿vale? Eh, supongo que meterán un parche. O para quitarlo del informe. O para arreglarlo. Porque si no es ridículo esto. Eh, no le veo sentido a que no se puedan solapar habilidades. O sea, que se tendrían que poder sumar, ¿no? Porque al final para eso es un escuadrón de cuatro comandantes. Si no, que cojan. Y que las habilidades iguales. Como Eomer y Seoden, pues esto se lo dejen a uno de los dos y a otro le pongan otra habilidad diferente, por lo menos para que sean aprovechables. Porque si yo voy a usar a Eomer en el escuadrón de caballería y no me va a poder mezclar con Seoden, es que es ridículo. O sea, espero que hagan un parche o algo de eso. Otro dato importante: eh, cualquier escuadrón, cualquier formación tiene que tener, o sea, formación no, cualquier escuadrón tiene que tener un tanque, ¿vale? Un, un support. Ganda de blanco, Ganda de gris, Frodo y Sam, eh, Falhin, ¿vale? Eh, Radagan, no sé si podría contar como tal. Pues, tendríamos que mirarlo. Eh, Boromir, ¿por qué Boromir? Por la evasión y por la habilidad de, de esto. O sea, bueno, en el mal pues tenemos eh, Sauron por la locura, ¿vale? Locura y aturdimiento. ¿Qué más tendremos? Tendremos. No sé si Grima también. Bueno, no, esto es ataque. Esto es defensa. Bueno. Bueno. Es que en el mal está más limitado todo. Eh, no sé por qué, la verdad. Del mal me los he estado estudiando estos días para poder haceros cositas. Este es un tanque, ¿vale? Probabilidad de reducir daño, pero es, es que no, no es por concentración ni nada. Simplemente es un 10%. O sea, una probabilidad. Es muy ridícula. Esto es una reducción al enemigo también. Bueno, podrían ser mejores, la verdad. Pero los comandantes T2 del mal dejan mucho que desear, ¿eh? O sea, es que lo han hecho mucho para el lado bueno. Del mal sí que es verdad que tira mucho por concentración y daño físico los DPS. Sauron, la locura que tiene Sauron, no tiene ningún comandante ahora mismo en el 2.0. Que es un, una burrada todo lo que tiene de probabilidades de, de, curación, de locura. O sea, brutal. La sombra. Es un T2 que es un comandante guerrero, Lur guerrero. Esto es un buen eh, support, ¿vale? Esto es un buen support contra comandantes guerreros. Esto está bien, pero bueno, podría ser mejor. Bueno, es un resumen final esto. Inmortal tendremos un support que evade o lo puedes hacer de dos formas: con curación aquí y evadir o con daño, eso eliges tú. Comandante llevador de tropa. Pero es que el resto del mal, la verdad es que lo veo muy, muy nerfeado. Da para hacer algo muy, muy así. Del mal, no es como, por ejemplo, en el bien que tienes a Eomer, dt 2 a Ginli, que te va a meter buenas leches. Eh, no sé, un Faljín de Support. Eh, un Elroir que te va a ir muy bien. O sea, no tienes todo eso, tienes. muy limitados los comandantes. Quitando estos dos y Arru, que te va a ir muy bien. Y a lo mejor Boca de Sauron depende de escuadrón. El resto de T2 la verdad es que son muy ridículos ¿eh? en el 2.0. He visto uno que me comentaron que lo voy a usar solo para haceros la build porque me ha parecido muy interesante, que es Lázaro. Lázaro es un comandante que me ha parecido muy interesante en cuanto al daño físico. Lo tendría que probar. Siguiente instancia de daño. Infringido por dos formaciones aliadas. Formaciones ali por dos unidades. Ojo. Acabo de encontrar un segundo comandante de no roleplay. Ojo, ¿eh? La siguiente instancia de daño por dos unidades de la formación aliada. Esto se podría usar en el escuadrón de caballería, ¿eh? Al azar. Lo tengo que probar. Lo tengo que probar. Al azar, lo tengo que probar, chicos. O leo, eh, tengo, tiene lógica eso de que le pongan solo en uno y en la otra habilidad. Porque para que, si no, no añaden, no sirve. En resumen, me cargo todo el respeto de Seoden. Eh, sí, pero el tema de Boca de Sauron es que solo reduce ataques normales. La clave ahí es que si fuera daño físico. Eh, Alejandro, tengo esa duda también. Eh, yo diría que si usáis a Eomer, no uséis a Seoden. Eh, centraos en otros que es mucho más versátil, ¿vale? pensar que Frodo y Sam no es porque yo diga, oh, Frodo y Sam es tu favorito, no, no es mi favorito. Y siempre os he dicho que ha sido una mierda. Pero en el 2.0 está funcionando muy bien, ¿vale? Eh, lo que quiero que sepáis es que Frodo y Sam es muy versátil con sus, sus evasiones, su reducción de daño general. O sea, que si tengo que elegir en el escuadrón de caballería entre Frodo y Sam y Seoden, ahora mismo, fijaros. O sea, fijaros vosotros mismos. Eh, destrozado, sin tocar. Pero es que no es solo en ese informe, chicos. Es que el informe en el que vayáis, fijaros que es un nivel 37. Es que no recibe daño. Es que no recibe daño. ¿Vale? Lo estáis viendo vosotros mismos. O sea, yo. Os diría que miraseis informes, vayáis viendo. Yo sé que cada día está, aunque no lo pongan, ¿vale? Eh, cada día están haciendo una pequeña instalación del parche. Que están cambiando cosas, cam eh, arreglando. El otro día encontré un error que ya lo han arreglado. Y no han metido ninguna actualización. O sea que. Para que lo veáis vosotros mismos. Que viene a ser de esto, ¿vale? Había un problema y era que el daño recibido y el daño infligido. Ponía más y más. Lo vimos en el directo. Estuvimos en el último directo, lo podéis ver, y os sale más y más. ¿Vale? Eh, lo han arreglado y no han metido ninguna actualización, o sea que cada día están metiendo parches. Eh, aunque nosotros no lo veamos. Mm, doy por hecho que en algún momento harán algo con esta habilidad que ahora mismo no se activan juntas, igual que la de aliado. Eso espero. Espero que hagan algo, vaya. O quitarla del informe o explicarla mejor también. Porque a mí, según lo que ponen aquí, es eso, ¿vale? Además, los informes que hemos leído son de esa misma forma. Que no se solapan. O sea que poco más. No os tengo mucho más que decir. Si tenéis que romper el deseo de... Vale, yo os recomiendo hacer una cosa, chicos. Eh, yo he usado todos. Menos Inragil. Este y este. Ahora, si queréis usar todos y guardar los cofres y ir subiendo poco a poco a los comandantes, hacer pruebas, etcétera, hacerlo. Pensar que esto expira en 10 días, vale. Y una cosa que os tengo que explicar muy importante, muy muy importante. No vayáis todavía, que si no os lo perdéis. Eh, para recuperar con estos cupones que esto le pasó a Eddie, a nuestro compañero Eddie, el otro día que estuvimos haciendo una cuenta de su amigo, si pincháis en usar a ver, vamos a empezar porque esto lo haré en un pequeño clic, ¿vale? Lo recortaré. Eh, importante para usar estos cupones que son de eh, temporales, ¿vale? Que nos lo han dado actualmente. Tendremos la, eh, que pinchar en usar, nos saldrá este porcentaje que nos dejará res, restablecerlo hasta el punto que queramos. ¿Hasta qué punto? Pues esto me lo han dado con la taberna, ¿vale? Si os lo dan con la taberna. A lo largo de las temporadas, etcétera. No lo permitirá recuperar, lo de la taberna va aparte. Por lo tanto, solamente en esta ocasión me bajará hasta, la, hasta el respeto 1 y un poquito más. Me dará 85 cofres. Cuando yo le doy a OK, primero que tengo que tener el, el comandante en la ciudad, si no, no me dejará. Y luego que tendremos que darle el consentimiento. ¿Y cómo hacemos el consentimiento? Si os fijáis aquí me pone OK. Vale, no me deja pinchar pues tendré que bajar 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 es como que he leído todo vale he leído todo entonces le doy a OK y me restablecerá el respeto entero de Inrail posiblemente sí que lo pueda hacer fuera de la ciudad pero no lo tengo claro a ver probar en la ciudad mismo así además eh, si vais a quitarle a algún comandante el respeto pues podéis recuperarlo y restablecerlo tranquilamente dentro de vuestra ciudad vale yo el de Galadriel lo he quitado lo tengo aquí guardado eh, los otros cofres también los he ido quitando, ¿vale? Y los he ido usando para Frodo y a subirlo al respeto 9. Y para Eomer también subirlo al respeto 9, que lo tenía en el respeto 6. ¿Por qué lo he subido al respeto? Pues porque así le pongo más reducciones de daño. A lo mejor lo subo al respeto 10. Y sí, iré a por el arma única. He estado pensando mucho por qué arma única de comandante épico ir. Y me he decantado por Eomer, ¿vale? Entre Eomer y Gimli me he decantado por Eomer sigo teniendo esa duda eh no penséis pero iré primero irá por uno y luego irá por otro es que no quiero más comandantes no quiero no quiero subir más comandantes de estos es que no quiero no quiero más comandantes ya tengo suficientes no no quiero tengo uno dos tres cuatro cinco seis eh, siete ocho nueve diez once 11 del bien. Operativos. 12, 13, 14, 15, 16. Sauron, que ya está en respeto de usar. 17. O sea, ¿para qué quiero yo tantos comandantes? Si es que luego tengo aquí el equipamiento aquí aburrido también. No le encuentro yo mucho sentido ahora mismo a tener todo esto aquí aburrido, ¿vale? O sea que, nada, chicos, voy a leeros. Mm. Eh, os leo. Luna ballena dice: No te cargues Eoden, encárgate a DNS orantes Si es que podéis cargaros los dos, ¿vale? Y guardarlo ahí eh, Luna, ese fue de primer día <laughs> eh, Los caballos volverán en 2025 cuando ya haya salido la guerra de los rojir y pongan a Helm T3 a caballos Bueno, ya veremos eso Eso ya veremos, pero bueno eh, pues nada, chicos, alguna duda, algo que os tenga que resolver. Yo creo que el directo ha estado divertido, no ha estado tal, pero voy a tener que cortar ya porque, uno, es decir, en este caso yo, me tengo que ir a trabajar a 7 de la tarde. O sea que tengo que comer, prepararme las cosas, etcétera, etcétera. Así que, chicos, vamos a ir terminando y, y nada, eh, muchas gracias por estar. Recordad dejar vuestro like si no estáis suscritos a hacerlo. Y pasaros por todo lo que viene a ser la descripción del directo y de los vídeos. Que hay cositas importantes e interesantes que os interesarán, sobre todo por el tema de la tienda de la comunidad. O sea, la tienda de comunidad, no, la tienda oficial del juego, ¿vale, chicos? Así que nada. Eh, muchas gracias, Eddie. Dice buen directo. Así que <laughs> muchas gracias, chicos. Espero que os haya sido instructivo. Y os haya ayudado a quitaros algunas dudas que muchos tendréis. Y, y nada, yo me voy a comer, que estoy muerto de hambre, son las 3 y 35 de la tarde, no se estoy mintiendo. <laughs> eh, y nada, nos vemos en los próximos vídeos, que espero que sean prontitos, en el directo del martes, importante. Y chao chao.